¿Cómo vas, tío? ¿Lo tienes configurado? Sí, creo que sí. ¿Tú ves algo en el ¿En dónde? ¿YouTube? en YouTube? No, porque ahora mismo lo que se ve es algo grabado de antes, yo creo. Hay 6 minutos 48 segundos. No me digas. Pero esto lo has grabado como hace 27 minutos, pone aquí. Ha emitido en directo hace 27 minutos. Ahora mismo no hay. Ah, mira, ahora aquí está este. Ahora hay otro. Ahora sí. Ahora lo veo. Buenas. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí. ¿Por qué me tapas, tío? ¿Te estoy tapando? No, a ti no se te ve ahora mismo. No, a mí no se me ve porque no me funciona la cámara tampoco web, pero bueno, lo que se tiene que ver es algo, la pantalla, ¿no? Sí, la pantalla se ve. ¿Se ve? Ya, ahora se ¿En ve la Artstation? el Explorer, ahora estás en YouTube. Sí. ¿Cómo lo hacemos para sincronizarte? ¿Te miras tú a través de mi pantalla o Claro, te paso el guión? eso lo habíamos pensado. O con el guión que tenías. Sí, con el guión, mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer, porque, ¿sabes? Yo en YouTube no puedo mirarlo porque va con retraso. Ya, por eso. Entonces decimos, oye, vamos a mirar este y nos metemos los dos al portfolio y lo vamos comentando. Tú lo ves en tu ordenador y yo en el mío y listo. Vale, pues siguiendo ¿No? el orden del guión que Yo tenía. creo, eso es. Eso es. Mira, y aquí puedo tener el chat a la derecha. O sea, si así, si comenta la gente, podemos ver lo que pone. Vale, perfecto, pues sí, si tú estás más pendiente del chat, perfecto. Muy bien. Mira, ya empieza a haber gente. Esperamos un par de minutos y tal. Dicen que se te escucha flojito. Muy flojo, ahora mejor. Ahora yo te veo alto, sí. Vale, espera que subo. Intento subir el volumen del micro. Mejor, dicen ahora. Lo que pasa es que me lo tengo que acercar mucho, mucho, mucho. Hola, 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 hola. Aquí está. Voy a subirlo un poco. Es que tengo. Está todo al máximo, pero bueno. Intentaré gritar lo máximo que pueda. Sí, vale, así. Vamos ahí. Sí, vale. Perfecto, perfecto.
tal, gente? ¿Cómo estáis? Buenas, saludar a Juan Puerta. A mí no me veis, mi cámara no funciona o no sé qué le pasa. Pero bueno, aquí lo importante es ver los portfolios de la gente, más que nuestras caras. Y bueno, gracias Juan por estar aquí en mi primer live, que bueno, va a ser un poco complicado para mí, porque es el primero que hago. Un placer, tío. Pero bueno, ya sabéis, ya conocéis a Juan, que es un gran artista. Y vamos a intentar pues ayudaros a mejorar un poco los portfolios que tenéis, que habéis enviado. Creo que tenemos como unas 15 personas, más o menos, y intentaremos darle cabida a todos. Pero bueno, va a ser complicado porque es mucha gente. Otro día haremos con Juan o con otra persona, con quien sea, porque sois muchos los que os habéis quedado fuera, ya lo sé, pero es que había que poner un límite porque si no nos acostamos aquí a las 3. Bueno, quería aclarar un par de cosas que he visto en portfolios a nivel ya general. Y creo que tenéis que distinguir mucho lo que es la práctica, lo que es poner una práctica en el portfolio. Todos usáis ArtStation, como es el estándar ahora. Y bueno, una cosa es poner una práctica y la otra es poner una pieza de portfolio. Para poner una práctica, que es a lo mejor una cosa que es una práctica de anatomía o algo que habéis subido, para practicar, es mejor utilizar un blog o una herramienta similar, porque el portfolio es lo que vais a entregar y lo que vais a enseñar a la persona que os quiera contratar, ¿no? que para eso está. Entonces, no mezcléis prácticas con portfolio, porque creo que no, una pieza que no está del todo acabada, a menos que ya tengas muchas y bueno, pues la quieras subir. Pero si la mayoría de vosotros que estáis empezando, al principio no pongáis. Os recomiendo yo que no pongáis prácticas. No sé cuál es tu opinión, Juan, pero... Sí, yo... Espera un segundo, porque están diciendo que a ti se te oye bajo, entonces igual lo que hago yo es intentar bajarme un poco el micro mío. Si se me oye bajo, a ver... Yo me podré bajar mi micro, espera un segundo, a ver si sé cómo se hace... Webcam. Que resolver estas cosas técnicas. A ver, a todos. Bueno, te puedo bajar yo desde aquí. Sí. ¿Me puedes bajar de ahí? Pero claro, a mí se me seguirá oyendo bajo, ¿no? ¿O... No, pero si me bajas a mí, ellos pueden subir más el volumen y nos oyen igual a los dos. Ah, vale. Vale, a ver, habla un momento ahora. Habla. Hola. Más o menos. ¿Me ha bajado? ¿Se escucha mejor ahora? Te he bajado, sí. Sí, ahora ya va bien. Vale, subiré el volumen al máximo, lo siento. Tengo que comprarme un palo de micro. Porque es que si no. Ahora bien. Vale, perfecto. Pues eso, comentaba lo que comentaba de las prácticas, la diferencia entre prácticas y lo que es un portfolio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar, ¿no? Yo creo que lo he dicho ya varias veces. Si metes cosas sin terminar o cosas que a lo mejor no están al nivel de otros trabajos, lo único que te hace es quitarte puntos siempre. Y yo algo que siempre pienso es, digo, la peor pieza de tu portfolio, esa es tu nota. Sí. Es lo mejor tenerlo en cuenta, porque si alguien mete tu portfolio y ve una cosa muy buena, pero luego al lado hay otra que no es tan buena, puede llevar a intuir, a decir, bueno, esta le ha salido muy bien, pero en verdad no es tan bueno, porque mira, esta es más cutre. ¿Entendéis? Entonces eso es súper importante, porque es una cosa psicológica, ¿no? Entonces cuando mezclas las dos cosas, vamos a tender a pensar que no eres tan bueno. Y a lo mejor es que ese trabajo es más antiguo y ahora eres así de bueno. Pero si todavía tienes eso en tu portfolio, estás restando puntos a lo bueno. Sí, eso es también otra cosa. No pongáis piezas, sobre todo los que estáis más empezando, piezas de más de un año y medio. Yo, por decir algo, las quitaría o sea, renovarlo súper rápido. Yo lo renuevo, excepto alguna cosa, las cosas de más de 2 años no suelo tener, porque, y sobre todo los que están empezando y tienen una progresión más alta o más pronunciada,
pues seguramente no haríais lo mismo que habíais hecho en 2 años. Y tenéis muchos tendencia a poner tener como 10 o 15 piezas. Y yo creo que una persona que está empezando se le espera en 3 o 4 como mucho. Como siempre, mejor la calidad que no la cantidad. Ya te digo. Mejor solo tener una buena que 3 mediocres. Sí. Sí, sí. Por eso es mejor estaros meses haciendo una y que quede lo más perfecta uh-huh. posible, que no hacer 10 en el mismo tiempo para demostrar que, no sé, que sabes hacer muchas cosas rápido. No sé cómo es esto. Bueno, si algunos conocéis un canal que se llama Blender Guru, que bueno, es un chico que entrevista, bueno, es de Blender y tiene la suerte de entrevistar a gente muy conocida del mundillo. Bueno, eso lo dice Alessandro Balasseroni, que es uno de los más grandes, ¿no? Modeladores, que da igual el tiempo que tardes en hacer tu portfolio, porque nadie te lo va a controlar y lo importante, lo que van a ver es lo que haces, no el tiempo en que lo haces. Ya cuando cojas soltura y tal, ya el tiempo irá bajando. Eso es. Pero lo importante es que vean la calidad, no la rapidez. Yo creo que lo primero y más importante es conseguir la calidad. O sea, si una vez tu calidad sea muy buena, automáticamente, poco a poco, tus tiempos van a ir bajando, tus tiempos de producción, porque las cosas que te costaba mucho antes hacer, las vas a ir haciendo más rápido, porque las has hecho más veces, ¿no? Entonces, tendemos a automatizar procesos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, uh-huh. pero si no consigues llegar a mucha calidad, por muy rápido que lo hagas, no le va a importar a nadie. Si haces cosas rápido pero son mediocres, a nadie Exacto. le importa. Bueno, y después de este rollito de introducción, vamos ya pasando a la revisión en sí. Aquí tenemos, bueno, tengo aquí al lado, voy a leer las cositas que me habéis enviado porque os pregunté un poco también vuestro background, que creo que es importante saber para poder analizar el portfolio, pues saber un poco de vosotros, ¿no? Vuestros objetivos y el tiempo que lleváis un poquito y lo que queréis y esas cosillas. Vale, dice Billy Boloña que tiene 24 años de edad y lleva apenas 2 años y medio. O 3 en el mundo del 3D, sigue estudiando en un instituto que enseña de todo un poco y está enfocado en el diseño gráfico y la postproducción. Me gustaría estar al nivel de modelado y texturizado que requiere una compañía triple A y trabajar para una de ellas, cualquiera que sea. Bueno, muchos habéis mencionado el término triple A, es algo bastante subjetivo en el fondo. No hay una definición clara de lo que es el término triple A. Hay gente que lo enfoca más a la calidad, otros que lo enfocan más, que lo relacionan más con el dinero, con el budget, ¿no? de la empresa. Así que es un sello que realmente se ponen las empresas mismas, no los consumidores o no las revistas. Empezó el término con el sello de Nintendo de calidad que empezó a poner en sus juegos hace ya muchos años, y luego pues a través de, bueno, el marketing y muchas cosas hizo que las compañías lo adquiriesen o lo usasen. Entonces, triple A, ¿qué es para ti, Juan? No sé. Yo, triple A es cuando algo mola. Sí, pero... pero es cierto que por un lado, ¿sabes? Hay esas dos formas de verlo, ¿no? Una es el dinero que se invierte en el juego. La cuestión es que hoy en día, con las nuevas tecnologías que han surgido y la capacidad de trabajo que existe actualmente, un estudio muy pequeño puede hacer un juego AAA de una gran calidad. Y es un juego AAA en referente a calidad, pero no a dinero, porque la inversión económica ha sido mucho menor. Pero la calidad que tiene el juego puede competir con cualquier otro juego de un gran estudio, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto, es muy difícil, ¿no? Entonces yo digo, pues, digo, la gente cuando yo me dice quiero trabajar en triple A, o sea, yo lo oriento más a la calidad, más a decir es un juego muy guapo. Uh-huh. Me da igual si el estudio que lo ha hecho es pequeño o es grande. Eso para mí es lo de menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, sí. A ver, por desgracia la calidad a veces en algunos tipos de juego se relaciona con el dinero, porque... Sí, por eso hay estudios muy grandes que tienen mucho dinero, pero luego a lo mejor hacen un juego muy cutre. Sí, y de hecho ahora había... Lo contrario.
Hoy he leído que está el AAA Plus, que es algo que se ha inventado CD Projekt para, para definir sus juegos ellos mismos, toma ya. Que sí, que está muy bien, ¿eh? Lo más de lo más. Bueno, a ver, no les falta razón de momento, ya veremos. No sé, son unos bestias. Pero bueno, vamos a con Billy, a su portfolio. Vamos a ver el portfolio de Billy. ¿Billy está por aquí en el chat o no? Si estás por aquí, manifiéstate, Billy. No está. Maldita sea. Bueno, quedará grabado, no sé. Lo verá en su momento. Esta te la guardamos, Billy. A ver, ahora será que nadie ha venido a ver su propia crítica. Estamos aquí. Están asustados. Están asustados. Vale, vamos a abrir un poquito por encima, ¿no? Vamos, empieza tú. Sí, no, primero miramos un poquito también de qué va, porque no hemos tenido tiempo de ver todo, evidentemente, ni estudiarlo. Lo vemos ahora. Vale, de aquí, por ejemplo, comentar el tema, para empezar, mallas. Si enseñáis mallas, yo, claro, si estáis empezando es bueno enseñar una malla. Luego, al final, luego cuando ya llevas un tiempo, pues es más si te apetece o no, porque realmente tampoco te lo van a mirar tanto. Pero a lo mejor sí cuando empiezas te lo van a mirar. Tú hablas de que quieres trabajar en juegos AAA, pero creo que estos trabajos parecen un poco de escuela y parecen un poco de que... son mallas de, digamos, un poco más de animación, ¿no? No se ve una optimización en las mallas, que es lo que muchas empresas de videojuegos buscan, ¿no? A la hora de ver una malla, que sepas optimizar. Todo lo veo hard surface, que está bien. Vale, sí. Las mallas triangulizadas cuestan mucho de ver, pero ya sé que Marmoset las saca así. Pero bueno, en este tampoco realmente está mostrado como videojuegos, pero le faltaría un poco de optimización, yo creo, en algunos aspectos, y en cambio en otros le falta un poco de, ¿no?, de equivalencia, digamos, de que en algunos sitios tiene mucha malla, mucha, y en otros tienen muy poca. Por ejemplo, este, sí. Aunque sea un robot, puede tener unas partes un poco más orgánicas, más redondeadas. Y en cambio este brazalete, ¿no?, lo veo muy... Tiene dos polígonos realmente. Eso sería, sí, una de las peores partes de este modelo sería el brazalete ese. Sí, porque el modelo está bien. Sí. Pero pues, ¿sabes? Hay partes que cantas, ¿sabes?, que demuestran que todavía no controlas totalmente el workflow, ¿no? Como que estás probando. Entonces, aquí en el brazalete se ve que es mega low poly, ¿no? Aunque sea hard surface, tendrías que haber metido un poco de bevel en el borde. Sí, un par de cortes más, quizás. Porque este tipo de cortes así tan fuertes, ¿sabes?, encantan a 3D enseguida, ¿no? Y a nadie le gusta verlos hoy en día. Claro. Entonces, esa sería una de las cosas así más graves de este modelo. Claro, y en cambio, incluso en la malla, tiene que todo tener un poco de coherencia, ¿no?, a nivel de densidad, sí, de polígonos. En cambio veo unos dedos que, bueno, no lo acabo de ver bien, pero se ven unos dedos con una densidad muy grande. Y sí, realmente... Lo que son los nudillos y toda esta zona. Sí, sí, sí. Al igual que si quieres, por ejemplo, aplicar para videojuegos, como hemos dicho, a lo mejor podrías demostrar que algunas cosas las sabes hacer con Normal Map. Por ejemplo, estos tornillitos que hay aquí tan pequeñitos podrían... prácticamente hace ser normal map. La regla normalmente que utilizamos en videojuegos para saber si es normal map o no, aparte del budget de polígonos que tengamos, la limitación de polígonos, es si va a cambiar la silueta. Si la silueta va a cambiar mucho y se va a ver, eso lo modelamos. Si simplemente es un bump, o sea, un detallito que tiene relieve, se utiliza normal map, ¿no? Se ve IKEA. Y sobre todo aquí, por ejemplo, es lo que hablábamos, la silueta del antebrazo es muy cantona. En cambio, los tornillitos al final, estos no, ni los vemos prácticamente, sobre todo con la iluminación.
Sí, y lo mismo, ¿sabes? Los tornillos que tiene como mallas tienen un montón de polígonos también. O sea, sí, tiene, es como que has metido muchos polígonos en zonas que son las menos visibles y menos importantes, y las zonas más grandes son las que tienen menos polígonos. Al final os pondré un par de portfolios de gente junior que conozco para que veáis, sobre todo el tema de presentación, ¿no? Porque uh-huh. Al principio necesitas, yo creo, presentar lo máximo posible, por ejemplo, un desplegado de texturas, a lo mejor otros ángulos, o sea, un beauty shot como este está guay, pero luego poner un poco el personaje sin pose también para verlo desde diferentes ángulos, un wireframe como aquí y a lo mejor un desplegado de texturas también, ¿no? Eso para, sobre todo para videojuegos. Nos pregunta Gonzalo si las mallas siempre tienen que ser homogéneas de polígonos, ¿no? Entonces yo, lo que yo pienso es que no tienen que ser homogéneas, no quiere decir si he metido muchos polígonos en el pecho, en el brazo tiene que haber el mismo número de polígonos, ¿vale? Pero tienen que ser coherentes, es más la idea. Sí. Entonces quiere decir, si una zona es más grande y más imponente, seguramente va a necesitar más polígonos que a lo mejor una zona que es menos visible o más pequeñita y que no llama tanto la atención. Entonces es más coherencia que homogeneidad, no quiere decir que todo tenga que ser igual y constante, sino más que tenga sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, está muy bien la parte del pecho, está bien hecha para mí, excepto lo de los tornillos que hemos hablado, pero que sean dos polígonos, si tú lo que quieres es tener aquí algo plano, no necesitas más, no necesitas tener ahí una malla súper cuadriangulada. Lo que quiero decir es que tienes que tener polígonos cuando hay cambios de ángulo, ¿no? Entonces, si es algo plano, no te hace falta, como aquí. Cuando los necesitas. Sí. Donde tienen que ir, eso es. Luego, aquí podrías haber juntado, ¿no? Es que yo creo que es casi el mismo, ¿no? Este... ¿O no? Es el mismo, creo que es el mismo. Con alguna variación, la capa y sí, alguna cosita. Ya te digo, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Uh-huh. Entonces, el mismo esfuerzo, a lo mejor, en mejorar el mismo personaje en vez de hacer dos, quizá hubiese valido más la pena. Sí, yo lo que veo, ¿sabes? Si lo que quieres, Billy, es trabajar en AAA, como comentas, a nivel de portfolio, lo primero es que, ¿sabes? Esto no es un tipo de juego. O sea, lo que estás haciendo aquí en el portfolio no está como orientado a ese campo, diría yo. Porque, sobre todo, me refiero al tipo de personajes que estás mostrando, no están tan orientados al triple A que se hace hoy en día, ¿no? Que suele tirar más a cosas realistas o realismo estilizado. Entonces, ese es un poco más el perfil que se busca en ese tipo de industria, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo es... Lo primero es que es casi todo hard surface. Entonces, si lo que te gusta es modelar en hard surface y quieres trabajar en empresas triple A, a lo mejor una cosa que te iría bien es hacer, por ejemplo, vehículos, armas, este tipo de cosas. Y además eso tiene bastante demanda, ¿no? Para conseguir trabajo, porque no hay tanta gente que se dedique a eso. Sí. Entonces, si quieres conseguir curro, esa sería una manera más fácil, ¿no? Hacer unas armas muy chulas, a lo mejor un par de vehículos, un tanque, un helicóptero, alguna cosa así, ¿sabes? Que llame la atención, que no son cosas que se ven tan habitualmente. Y yo creo que haciendo algo así tendrías más opciones de optar a ese tipo de empresa que con el portfolio actual que tienes ahora mismo, que es como mucho más cartoon. Sí, por eso preguntaba que me pusieras un poco los objetivos, ¿no? Y para que así lo veáis vosotros también y lo tengáis claro. Por ejemplo, esta malla, como decía Juan, no es de videojuegos, es de más de animación, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? La veo bien desde aquí, pero no es para videojuegos. Entonces, ponte tú un poco los objetivos, si los tienes claros, como lo pones en el papel, pues también lo tienes que demostrar en el portfolio, ¿no? Eso es. Y bueno, lo que hablábamos antes, quitar piezas que no se trata de cantidad, sino de calidad. ¿Vale? Sí, luego hay piezas, ¿sabes? A nivel de portfolio también que son súper sencillas. En general es todo bastante sencillo, ¿no? Todo tu portfolio. Entonces, la cosa es que con el nivel que hay hoy en día, va a ser difícil conseguir trabajo con un portfolio así de simple, ¿no?
Entonces vas a necesitar elaborarlo mucho más. Y no quiero decir meter muchas piezas, porque tienes bastantes. Sino que sean, es mejor hacer una pieza muy elaborada, uh-huh. O sea, algo más complejo, y que llame más la atención, que todas estas piezas, que estos son como pequeños modelos, ¿no? Que diría yo, un poco más el estilo de cosas que haces cuando estás en una escuela aprendiendo. Pues eso, todo muy, formas muy básicas, cilindros y este tipo de cosas. Entonces, si realmente quieres aplicar algo más alto, vas a necesitar subir la calidad de tus modelos y la complejidad de los mismos. Sí, como decía Juan, si quieres hard surface en AAA, eso, vehículos y... Y yo te recomiendo los tutoriales, por ejemplo, de Tom Verhoef, creo que es el... Bueno, no recuerdo si se pronuncia bien así el nombre, pero Tom Verhoef, que es un hard surface, yo luego buscaré el link y lo pondré. Ese es un... muy, tiene muchos tutoriales, pues no solo es bueno, sino que tiene muchos tutoriales de, creo que son de 3D Max, por eso, de hard surface, sobre todo de armas. Y bueno, si no lo buscáis por aquí, ya lo pondré el link. Y hacer eso, un arma ahí super guay, un tanque, un vehículo, como ha dicho él, cosas así, que un poco de originalidad está bien también, pero algo así un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, en este directamente quítalo, porque es que no solo muestras un beauty shot de un render acabado, pero no muestras nada más. Y tampoco tiene tanta calidad como para decir, bueno, es que solo pondré el beauty shot y ya está, ¿no? Sí. Vale. Sí, yo creo que eso es un poco todo, ¿no? Así, a grandes rasgos. Sí. Siguiente sería Carlos Valbuena. A ver, vamos a ver. ¡Hasta luego, Billy! Hasta luego. Oye, no os toméis muy mal las cosas, simplemente las decimos tal como las pensamos. Pues, que nadie se enfade. Carlos, ¿está por ahí? Carlos Valbuena, llamando a Carlos. No, bueno. ¿Gawin? Anda que... Vale, no me has enviado, creo, si alguno lo ha hecho y no lo he recibido, lo siento, pero no te tengo con ningún background, así que paso directamente a comentar un poco. No sé qué tipo de, el problema es que no sé qué tipo de trabajo buscas, pero bueno, lo mismo en general que todos, sacar piezas, cogerlo un poco más... Más de esto, en tu caso también veo que tienes cosas mezcladas, ¿no? Una cosa que, bueno, a mí me molesta un poquito, me molesta entre comillas, y es el... Suéltalo, sí, tío. Es el tema, ayer lo hablaba, creo, que es el de 3D Artist. Esto de 3D Artist es un término de los del año 2000, del 98, sí. Tío. Está un poco desactualizado. Sí. Sí, sí. Existen los generalistas, está claro, y sobre todo en VFX, ¿no? Que son muy importantes, y en publicidad. Pero 3D Artist es como un término muy, muy soso y muy indefinido, ¿no? ¿Tú qué crees? Básicamente es como decir que haces un poco de todo, pero no muy bien. Sí, porque si pones CG Generalist es más, o generalista, CG... pues sí que haces de todo, incluso hay que lo hacen muy bien y de sí, coña. Pero es como tirar la piedra y esconder la mano, esto del 3D Artist. Si tú quieres ser Character Artist, pon Character Artist, pon Junior, por Intern, por lo que quieras, pero pon Character Artist, créetelo tú mismo, porque así te lo crees tú mismo. Y si te lo empiezas a creer, luego se lo creerán los demás cuando vayas sacando, ¿no? Vamos directos un poco ya, sin dejar esto. Vamos a darle. Lo que más me choca un poco la caca esta, ¿no? Que tenemos aquí. Digo perdona, pero no, yo si fuera un recruiter me quedaría un poco pillado. Es que esto es vuestra más carta, rollo, tío, vuestra carta de presentación. Y empezando por una mierda no acabo muy bien. Entonces quítalo directamente, no, sin dudarlo.
tienes de Lara, bueno, de Lara Croft tienes varias cosas que deja. Está bien los fanarts, evidentemente, pero quita uno y deja. Este está mejor que el otro, ¿no? Quizás. Okay. Este es como más tipo figura, ¿no? Y el otro es. O solo ZBrush. Este, no sé si le has hecho alguna. No, es parecido, pero en pose, ¿no? Digamos. Otra pose, digamos. Quita uno de los dos, al menos. Vale, entonces. Modelado, bueno, modelado casi todo orgánico, por tanto, bueno, carácter, más carácter artist, quita los, lo que es props. Esto, sí. Quítalo. Bueno, yo creo que lo podemos ver que Carlos quiere ser carácter artist, ¿no? Por tanto. Por la, el tipo de modelos. Entonces, yo lo que diría es, lo primero tienes que aprender anatomía. Sí. Faltan porque en todos los modelos, ¿sabes? La anatomía no está ahí donde tiene que estar todavía, ¿no? Si vamos al primero, este del cable que has hecho. Voy. Espera. Entonces, el primer modelo es de los que yo siempre suelo mirar, porque normalmente el primer modelo que aparece al principio es el más nuevo que has hecho, ¿no? Entonces me está dando una indicación de tu calidad actual, ¿no? En este momento. Y viendo la anatomía de este modelo, hay muchas cosas que fallan, ¿no? La anatomía de los brazos, no solo la anatomía, sino también las proporciones del propio modelo. Sí, pues como no sé si en qué tipo de industria tampoco quieres más centrarte, pues no sé qué nivel de, si lo, bueno, el software, la malla tampoco la enseñas, el software que usas es más de render, bueno. Por ejemplo, no sé si estás utilizando, veo, me da la sensación de que estás utilizando Photoshop para texturizar. Y bueno, deberías aprender Substance, que Photoshop ya es muy viejuno. Sí, sí, sí. Es que es como el término 3D artist. Sí, es viejuno. Y no, parecen más polypaints, incluso a lo mejor algunos modelos, sí. Algunos texturizados. Necesitas también aprender un poco de base de texturizado, pero sobre todo empezar primero por lo que dice Juan, que es un poco proporciones y anatomía. Un poco entrenar el ojo más que nada. Eso es. Sí. Yo mi recomendación, Carlos, sería esa, ¿no? Porque tampoco sabemos cuánto tiempo llevas, ¿no? Haciendo esto, entonces. Igual llevas poco tiempo, entonces lo que deberías hacer primero es aprender bien la anatomía. La anatomía humana y las proporciones, controlarlas. Una vez tengas esto, que estés cómodo haciéndolo y las cosas empiecen a quedar un poco bien, ya te puedes meter más que en el workflow de hacer la topología y texturar y aprender Substance, es un sí o sí para texturar. Pero mientras que no tengas la anatomía, el resto de cosas van a dar igual, ¿no? Entonces eso sería la primera cosa que tendrías que hacer. Porque ahora mismo ¿sabes? No está ahí, sí. La calidad. No, me da la sensación de que es también un poco que corres mucho a lo mejor, ¿no? Porque es como que quieres hacer muchas cosas, pero no más centrando en cantidad que en calidad, ¿no? Sí, porque ya no hablando, perdón, ya no hablando de anatomía, que a lo mejor es un tema más complicado, pero veo que no sé, una cosa más sencilla como hacer un clip de una ametralladora es como que lo dejas, está como a medias, ¿no? Le falta detalle, la parte de abajo no tiene como una textura como muy grande el tiling. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, veo los clips que tienen la pierna y están flotando, eso da muy mala impresión. Sí. Eso, por ejemplo, cuida más todo, hazlo más con amor y con cariño, porque es que hoy en día, sinceramente, me recuerda un poco a cuando empezábamos o hace 10 años que estos tipos de modelos pues eran más, sí, más normales de ver entre la gente, porque
Sí, porque estábamos empezando con Zeta Blues, entonces nadie sabía nada. Exacto, sí, sí. Y bueno, hacerlo un poco más lo que podías, pero... Pero bueno, ahora, por desgracia o por no desgracia, estas cosas, claro, no solo abrir ArtStation, ya ves que el nivel de calidad es mucho más alto, incluso para gente que está empezando. Sí, sí. Hay que, para entrar en la industria, incluso en compañías pequeñas, tienes que tener un nivel decente. Vale, este modelo está bien. Creo que es de... Bueno, no veo la malla, o sea que no sé si es de low poly o no, a simple vista. Bueno, o sea, está bien el bump, este es muy exagerado, pero por decirlo. Sí. El bump está exagerado. En las partes de abajo también. Pero en general está guay el modelo. Esto sería un detalle. Y había visto este fanart. Vale. Quizá la pose de la presentación no acaba de ser la mejor, pero... Sí, pero está mejor presentado que, sí, que la mayoría de los modelos. Este. Sí, este la, es... la iluminación y los colores funcionan mejor. Uh-huh. Incluso las proporciones funcionan mejor en este modelo que en el resto. Sí. Diría yo. O sea, este es el mejor modelo de humanoide que tienes en tu portfolio, diría yo. Sí, a lo mejor tienes que buscar primero un estilo que te guste, ¿no? A lo mejor con un hiperrealismo, entre comillas, no te sientes seguro o demasiado cómodo aún. Y bueno, practicando con modelos así más estilizados, que también son difíciles, ¿eh? Pero a lo mejor para empezar te sientes más cómodo y luego ya vas aprendiendo más la anatomía y todo, y pues si te apetece cambiar a más realismo, lo puedes hacer más fácilmente, no sé. ¿Tú qué crees? Sí, y luego, ¿sabes? Dedicarles tiempo. Sí. ¿Sabes? Porque es lo que tú decías antes, ¿no? Que al final, o sea, no tienen mimo los modelos, ¿sabes? Tienen cosas hechas muy rápido y mal y que se dejan como a medias, y eso es la peor impresión que puede dar un modelo, ¿no? Porque, ¿sabes? Los recruiters miran eso 100%. O sea, si ven un fallo de... algo que se está metiendo dentro del modelo, igual está todo perfecto en tu modelo, pero hay una malla que se está metiendo dentro de otra y queda raro. Y ven eso, y eso se toma como una falta de profesionalidad. Como, ¿sabes? No has tenido el suficiente interés en tu propio modelo para arreglarlo. ¿Cómo vas a tener el interés necesario, ¿sabes?, para trabajar en un modelo para la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, que parecen una tontería, son súper importantes. Pues pasamos al siguiente, David Garcés, que tampoco más que... Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Carlos. David Garcés está ahí. David Garcés fue alumno mío. Ah, vale. Cuando estaba yo de profesor en carrera en Pamplona. O sea, toda la culpa es tuya, entonces. Todo lo que iba a ser aquí me va a doler a mí. Bueno, David sí que está. Entonces te dejo a ti. Que no. Sí. No, oye, además tú habrás seguido un poco su evolución. Sí, solemos hablar, estamos en contacto. Vale, pues empieza tú. Entonces, lo primero, ¿sabes? Guíame, si quieres que cambie de... Bueno, estoy viendo ahora el general. Sí, está, ¿cuál pongo? ¿Cuál quieres? Todos. Vale, empiezo por... sí, ¿no? Estoy en su página principal. Perfecto. Ahora. Empiezo por okay. El Chaos Warrior. Sí, entonces... Ese es uno de los... Sí, ese lo hizo... Ese es el más viejo, sí. Entonces ese lo quitaría yo directamente. Así, sí, métete si quieres. Vale, a ver, bajo... Bueno, yo... Bueno, no está tan mal. No está tan mal, y además, como lo que hemos dicho de presentación, es el que tiene de momento una mejor presentación, sí, porque tiene un breakdown, ¿no?, de las piezas y la malla, de malla, un turnaround y varias. Sí, más me estaba fallando porque viendo la imagen pequeña de la entrada, parece peor que cuando lo abres el proyecto. Me gusta este turnaround, por ejemplo, este texturizado, por ejemplo, está mal.
está bastante bien. Sí. Sí, hay cosas que están guays. Bueno, David, está mal. Hay cosas, mira, de este modelo en particular, lo que menos me gusta y lo que yo creo que tiene peor es la máscara de la cara. Yo creo que ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Pero el problema que le veo es que es como una máscara muy informe, ¿no? Entonces, si te fijas en lo que es la zona de los ojos, ¿sabes? Es como todo como súper circular y como blandito, ¿no? Entonces, es como un metal puesto en algo que es como orgánico prácticamente. Sí, es como metal fundido, digamos. Eso es. Entonces, ¿sabes? Yo buscaría un rollo más de que fuese mucho más... que se vea que es un objeto metálico, ¿no? Y marcar esas zonas más potentes, que le darían más personalidad a la máscara, porque si no se queda como muy pobre. Cambiaros, sí, unos ángulos más, sobre todo aquí, sí. Unos ángulos más duros. Exacto, exacto, eso es. Como tienes en otras partes. Ya, y arreglando, simplemente arreglando eso de la máscara, el personaje yo creo que ganaría mucho más. Y sobre todo porque la ¿cómo se llama? La imagen pequeña que se ve en ArtStation, lo que se ve es la máscara, ¿no? Y esa máscara no está muy guapa ahora, entonces no invita a entrar en el personaje para ver el resto. Sí, la espada está chula a simple vista y a lo mejor veo un poco, eso creo que es el glossiness el que le falla y además no sé si tiene normal map de tela. La tela la veo como metálica, ¿vale? Lo veo todo demasiado metálico y la tela debería ser lo que rompe. Incluso el pelo, el fur que tiene en la espalda es metálico. Sí. Hablo del glossiness, ¿eh? Todo tiene, sí. Entonces deberías... Bueno, o sea, lo que gana mucho un modelo es que haya contraste de materiales, que haya un poco contraste de color. Sí. Y ahí lo tienes con la tela y con el fur, pero no las aprovechado del todo. Sí, porque además si te fijas en la tela, en la imagen que se ve un poco más grande, o sea, queda pues eso, ese rollo como plasticosa y un poco metálica. Entonces automáticamente canta al ojo, ¿no? Eso es porque seguramente has puesto un glossiness plano, ¿vale? Y lo que le da... O sea, no nunca subestiméis el poder del glossiness. Es lo que hace que un modelo se vea bien o se vea mal. El glossiness es lo que crea el material. Cuando hago un glossiness o roughness, ¿vale? Las dos cosas. Sí. Pero es lo que te puede joder un modelo o te puede mejorar muchísimo. No lo dejes plano nunca, casi nunca, vaya. A menos que sea algo, una superficie muy, muy lisa, muy, muy tal, pero en general todo tiene un glossiness roto. Sí. Vale, pasamos. Seguimos. Esta es más nueva. ¿Cuál estás viendo ahora? El pulpo. Ah, vale. Es que como va con retraso, o sea, es ahora. Vale, el pulpo mola, tío. A mí este personaje es el que más me gusta de los que tienes. Entonces, me parece que está bastante bien hecho. Sí, está guay. Lo único que le falta la intencionalidad del otro, que es como que el otro lo quiero mostrar para videojuegos, pero este no me queda claro. Sí, 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 deberías mostrar la malla e incluso las texturas, estaría guay también. Y yo creo que eso sería, este personaje la verdad que me gusta bastante. O sea, está conseguido a nivel de modelado, está guapo. A nivel de materiales funciona bien. Yo lo único, le habría metido un poco más de... Bueno, aquí tenemos... De glossiness en lo que son las cuchillas. Sí, están muy... Que se quedan un poco planas, entonces podrías haber sacado partido ahí. Sí. Y eso incluso habría ayudado a resaltar el centro que es el personaje. Seguramente, porque se quedan un poco sí, perdidas. Sí, incluso viendo el concept también podrías haber utilizado un poco más gama de color, pero bueno. Que veo que el concept tiene bastante gracia. Es verdad que tienes el wireframe en el vídeo, pero te digo una cosa. Igual que yo no lo he visto al principio, el recruiter lo verá menos que yo. Porque los recruiters van a toda leche. Van a saco. Y no tienen, no, o sea, el tema de vídeos, olvidaros. Porque es que no tienen... No, los pasan rápido y si los abren. No, yo creo que no, nadie abre los vídeos, ¿sabes? No. O sea, automáticamente si abres el portfolio y... O sea, vas a ver si te interesa o no, como en 10 segundos. Sí, no decimos que no pongáis el vídeo, sino que además poner la malla, si quieres enseñar la malla. O sea, poner el vídeo en frames, digamos. Sí. Bueno. Pero sí, la verdad que el concept
el rollo que le ha dado tiene más variedad de color en el modelo y eso también habría hecho que el tuyo quedara mejor todavía. Sí, eso incluso con algún juego de luz y tal y un poco de textura. Sí, no y a lo mejor haber jugado un poco con un rollo de translucidez y con mapas de subsurface scattering. Sí, con subsurface. Con distintos colores que hubieras pintado subsurface para que se intuyera por debajo de la primera capa otra gama distinta de colores. Eso le habría dado un punto más al modelo. Sí, me gusta al final de la escoba, me gusta mucho cómo ha quedado. Sí, está guapo, es muy estilizado, muy chulo. Así que, muy buen trabajo este, David. Más cosas a este arma. La verdad que este arma me gusta bastante, yo creo que está muy bien hecha y está trabajada. ¿Sabes? Se nota que le has metido mimo. Yo lo único que le haría a este arma es darle un poco más de vida a la presentación. Está. Sí. Sobre todo, o sea, yo creo que está bien. El trabajo de textura está muy bien. Sí, pero se queda un poco la presentación un pelín aburrida, ¿sabes? Sí. Sí, sabes, al final es un arma, entonces yo creo que necesitarías realzarla de alguna manera, ¿no? Es difícil, sabes, también decir cómo. Entonces yo lo que haría sería buscar referencias similares a esto, de gente que se dedica a esto en la industria, y ver cómo presentan ellos sus armas. Sí. O por ejemplo, sabes, imagínate donde has metido como los rayos eléctricos estos, que se ven. Si ahí a lo mejor hubieras puesto un par de pequeñas luces que iluminasen también el hacha con esos colores azulados, ¿sabes? Le habría dado un poquito más de vida, por ejemplo. Sí, yo quizá echaría de menos algún render de ZBrush en gris o en clay. Para ver también, a veces se ven los detalles del modelado, ¿no? Que con la textura a veces no se ven tanto. Si te fijas en el concept. Bueno, y para enseñar que sabes ZBrush. Si te fijas en el concept que está abajo del todo, esto se ve como más contrastado, ¿no? Y salta más a la vista, salta de la pantalla. Por un lado tiene el fondo blanco, más blanquecino, y hace que y luego el modelo es lo contrario que el tuyo, es como un poco más contrastado en general todo, ¿no? Entonces hace que los amarillos, por ejemplo, salten más y todo el modelo, ¿sabes?, resalta más hacia la vista, ¿no? Y se hace más apetecible a la vista. Entonces, eso es la única crítica, sí que yo diría, porque el modelo está muy currado y está muy bien hecho. Entonces, en ese sentido no tengo nada. Pero en la presentación, si lo hubieras hecho que tenga un poco más de pop, ¿sabes?, yo creo que ganaría un par de puntos más. Sí, buscar un estilo como, no sé. Un poco Borderlands, quizá. No sé. Ese rollo, sí, ese rollo. Pero vamos, es un buen modelo. Sí, ¿sabes? Sí, está guay. Está muy bien. Está muy bien texturizado y eso. Buen trabajo otra vez, tío. Y quizá el que es más nuevo. Este es el peor. Es el que menos me gusta. Pero pues también porque es más difícil. Sí. Entonces, aquí sí que, ¿sabes? Lo que es la anatomía facial no está ahí, ¿no? Le falta muchas cosas. Entonces, si quieres hacer personajes, tienes que estudiar mucho más la anatomía, tanto facial como del cuerpo, seguramente, ¿no? Sí, pero además de anatomía, por ejemplo, el trabajo de textura, que en el del hacha estaba súper bien y aquí es casi inexistente. Sí, en general se queda todo. Hay las texturas muy muertas, ¿no? Hay anatomías muy simples que con un trabajo de textura bueno llegan casi, ya. Luego te fijas y no, pero te impactan de repente porque a lo mejor la textura está muy bien hecha. Que la textura incluso es lo primero que te fijas, incluso antes que la anatomía, ¿no? A menos que haya un fallos garrafales. Pero si es así simple, pero tiene una textura guay, o una presentación muy guay, o una iluminación muy, muy chula, pues te lo comes más. Pero, por ejemplo, esta piel es prácticamente plana. Y es de plástico. Es de plástico, sí. Sí. No sé. Es lo mismo, ¿sabes? Es un poco como el hueso, ¿no? El material de hueso tampoco parece hueso, ¿sabes? Parece como una especie de plástico también, ¿no? Entonces, en general, todos los materiales están como muy plasticosos y, ¿sabes?, tampoco tienen riqueza de color.
Entonces necesitaría mucho más trabajo. Y francamente, realmente el concepto, si es la interpretación, no la veo ahí. Es un, aquí abajo de todo lo tengo ahora en pantalla. Sí. Ha cambiado porque es india y esta es negra. sí, pero el sí, las leyes, pero las líneas, el estilo, pierde la estilización que tiene. Uh-huh. Sí, es muy diferente. Sí. Entonces yo creo que este modelo seguramente te habrá servido para aprender porque has hecho cosas que no habías hecho antes, pero a nivel de portfolio te está restando puntos. Y otra cosa que te diría, David, tío, es es que te orientes un poco a lo que quieres, ¿no? Porque has creado un arma y luego has creado un personaje, luego tienes el personaje super cartoon. Entonces, no sé exactamente a qué aspiras tú, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Sí, hay una variedad de estilos distinta. Porque, ¿sabes? Tienes como uno de cada cosa. Entonces, si un recruiter ve este portfolio, dice, ya, pero este chaval, ¿qué le gusta hacer? ¿No? Porque eso también lo miran, ¿no? El saber qué línea te va a ti. Porque ellos quieren contratar a alguien que esté a gusto haciendo el trabajo que le van a mandar. Entonces, si ven que no es tu rollo, prefieren no contratarte, aunque seas bueno. Claro, a ver. Yo te lo voy a preguntar porque tú has sido su profesor. En este proyecto fuiste su profesor, en el de... ¿En el último? En el del caballero. No, yo creo que no estaba ya en la escuela cuando él hizo eso. No, bueno, yo lo digo porque lo que es que me he encontrado es que muchos chavales se meten en el portfolio ejercicios, ¿no?, que hacen en la escuela. Y a lo mejor, claro, ya, un ejercicio no tiene nada que ver con el otro. Bueno, no os lo recomiendo que hagáis eso. Ya he dicho, diferenciar entre lo que son prácticas y lo que es un portfolio. Si estáis estudiando, a lo mejor no necesitáis el portfolio. Pero una vez salís a la calle, empezar a coger lo que queráis hacer y dejar de lado los ejercicios de clase, que eso, vamos, a lo mejor es que el profesor no sabía ni sabía, salido de fiesta y no sabía lo que quería en ese momento. No, porque es así. Vale, David, pues un placer. Nos vemos, tío. Si cualquier pregunta, a los que estéis aquí, luego intentaremos contestar. Ya que estás, nos puedes comentar si quieres. Sí, los que estéis por aquí. Vale. Continuamos. Kaichuko sí que me ha... Bueno, en realidad se llama, es un sobrenombre, y se llama Arcaitz Pérez, que creo que sí que estaba aquí antes. No sé si se ha ido. Y dice que estudió desarrollo de videojuegos hace unos 8 años. Eso es hace bastante. Desarrollo de videojuegos, no sé realmente qué te refieres, porque desarrolladores son más los programadores, ¿no? Luego fundé un estudio con unos compañeros y desarrollamos un par de juegos sin gran éxito, pero volvería a hacerlo. Actualmente trabajo en una empresa de tamaño medio desarrollando un juego para móviles. Me gustaría mejorar como artista 3D y trabajar en una AAA de algún día, pero me parece que no termino de madurar en esto y tampoco dispongo de mucho tiempo libre para hacer progresos. Mi presentación de trabajos y portfolio creo que no es muy bueno en general, así que buscaba una opinión ajena y profesional para ver en qué puedo mejorar. Pues intentaremos darla. Arcaitz está presente, ¿eh? Perfecto. Prepárate, chaval. Lo mismo que hablamos en general, una vez más, la mezcla total de cosas, ir haciendo un poco de limpieza. Nos centraremos en personajes, que yo creo que además es lo que nos toca a nosotros. Quizá un poco de prop, si quieres. Pero, vale, no sé, ¿cuál quieres analizar, Juan? No, vamos a empezar desde el primero, igual, desde el samurái, o el último. Esto. Como quieras, lo que tú digas. A ver, pues este mismo. El goblin, ¿no? Sí. Ok. Mira, pues me una grata sorpresa, que me gusta más un poco este, quizás. Uh-huh. El golem este de hielo, digamos. Sí, el arquero de abajo está bueno. Y el arquero también. De hecho, yo creo que son... me gusta. Y esto uh-huh. también. Me gusta... Este está muy chulo. ¿No? El gorila... El gorila está muy guapo, tío. ¿Ves? Pero es curioso, ¿sabes? Porque en vez de poner la imagen, por ejemplo, del gorila o incluso del...
del samurái con el arco. O sea, es que son más llamativas. Has puesto de entrada el goblin este, que es peor. Sí, 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 la que más me gusta hasta el final. Entonces, ¿sabes? Eso es muy malo porque automáticamente te estás saboteando a ti mismo porque haces que el recruiter no clique en esa imagen. Sí, sí. Y yo porque, o sea, hacemos una revisión, una revisión, pero el recruiter a lo mejor no revisa. Me gustaría saber si las texturas las has hecho tú, porque o si has hecho solo el modelo. No sé si lo pones en la no, aquí no está. Pero digo, sí, al revés, corre los personajes hacia arriba en dirección inversa. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que estos modelos están currados, ¿sabes? Están profesionales, están muy bien pintados las texturas y funcionan muy bien. Visualmente están bien presentados también, o sea que la verdad que lo único que yo te diría, ¿sabes? El Goblin, si quieres ponerlo, ponlo por atrás, de los últimos. Es porque tiene menos calidad, ¿sabes? Que el resto, ¿no? Las formas son un poco más toscas. En cambio, los otros son como más estilizados y más chulos. Sí. Y cerca, el gorila no, el resto sí. Ah, de las texturas. Que la del gorila no la he pintado hoy, pero el resto sí. Uh-huh. Ese tipo de cosas también es bueno que las especifiques. Bueno, es que estamos viendo la página, no el... No el portfolio, digamos. No el ArtStation. Sí. Cierto. Ok, pues esto está guay. Es azul, como indica su nombre. Podrías haberle puesto un pelín de... alguna... varios o incluso siendo azul, pues tener varios tonos, digamos. Sí, pero ves, este modelo es muy muy básico, ¿no? Bueno, enseña que sabes, sí, es un poco básico. Enseña que sabes utilizar, que sabes texturizar y tal. Y pero sabes, este tipo de modelo es como, ya, o sea, yo veo un tipo de modelo como este y me parece un ejercicio de escuela, ¿no? Sí. Que es, pues eso, con formas básicas, voy a empezar con un cilindro, voy a extruir aquí y luego le metes cuatro tornillos y cuatro cosas de normal map y ya está. Entonces... O sea, no queda tan profesional, ¿sabes? Está diciendo que no, ¿sabes? No estás en nivel profesional este modelo, para mi gusto. Y luego, al mismo tiempo, ¿sabes? Las texturas no están mal. Lo que es que hacer una textura como esta hoy en día con Substance Size es muy fácil. Entonces, tampoco tiene un gran mérito, ¿no? Incluso te diría, ¿sabes? Que lo que es la parte cromada, ¿sabes? Se queda... como un poco fuera de lugar, ¿no? Respecto al azul. Tampoco ayuda, ¿sabes? Que el fondo también sea como azulado y el personaje sea azul. Tampoco ayuda. No, el fondo lo veo yo en tonos cálidos. ¿Te gusta? En tonos cálidos, digo. ¿No? Uh-huh. Ah, bueno, en este sí que es azul. Digo en las otras imágenes estas, vale, que esta. Se ve el fondo azul. Sí, esta sí. Entonces en estas imágenes no ayuda que el fondo sea azulado y que el personaje sea azul, ¿sabes? Se queda un poco todo aplastado. En las que es cálido sí queda bien. Sí, aquí esta imagen es chula, pero claro, le falta eso, un poquito más. Vale, a ver, un segundo. Más. Por ejemplo, no, aquí no lo pone. No sé si están ordenados por orden cronológico o no, pero... el tema, bueno, el tema este personaje, el tema lo que es el cuerpo y eso, las texturas están bien, ¿no? Pero falla un poco el tema de la cabeza. La cabeza es horrible, tío. Falta un poquito. Y incluso de proporciones, ¿no? Se va un poco de proporciones. Sí, porque está como... Es como que lo quieres hacer realista, pero al mismo tiempo tiene como cosas muy cartoon, ¿no? En lo que es las proporciones. Entonces queda un poco una mezcla rara, diría yo. Sí, y espera, seguimos con personajes antes de lo otro. Bueno, aquí tenemos lo que decíamos antes, y lo que hay que hacer de vez en cuando un poco de wireframe.
Y un breakdown, no hace falta que a lo mejor sea con todos los modelos, pero sí con alguno. Y también el modelo en ZBrush. Creo que el modelo en sí, porque el que veo en ZBrush no me disgusta, pero algo ha pasado entre medio que no ha acabado de funcionar. Pero hay muchas cosas de anatomía, ¿sabes? Que a mí me saltan, ¿no? Al ojo enseguida. O sea, sobre todo los brazos. Los brazos, incluso las piernas, sobre todo si las miras desde atrás en el modelo ZBrush, ¿sabes? Se ven súper raras. Sobre todo la zona del gemelo por arriba, ¿sabes? Como se queda muy informe. Entonces, ¿sabes? Automáticamente se ve que la anatomía no la tienes sólida. Luego las telas también, ¿sabes? Quedan... Sí, hoy en día... Tienen pliegues muy raros, ¿no? Es como meter un poco pliegues por meter. No están los pliegues de donde tienen que estar. Sí, sí. Obligado todos los que queráis hacer algo realista ya hoy en día. Ya no por nada, sino por producción, por tiempos. Marvelous Designer. Uh-huh. A menos que queráis hacer... algo muy estilizado. Sí, pero si es más cartoon, lo puedes esculpir. Pero sí, incluso siendo cartoon, puedes empezar sí, con Marvel. Sí, como ayuda, yo creo que ya todo el mundo lo utiliza, incluso en Blizzard. Sí. Pero bueno, hay que entender también un poco cómo funcionan las telas, porque si no, os costará mucho más. Entonces aquí se ve, por ejemplo, que has metido arrugas porque es tela, pero no has puesto las arrugas donde tienen que ir. No veo un la anatomía. Perdón, la anatomía tampoco funciona muy bien. Y luego la iluminación en general. Lo que más me gusta, por ejemplo, de todo esto es el casco. O sea, es que queda mucho más llamativo y la presentación queda mucho más chula que lo que es el personaje entero en sí. Entonces, el personaje entero en sí, ¿sabes? Se queda un poco raro, ¿no? Lo primero porque tienen como ojos de loco. Sí, los ojos es lo primero que nos fijamos todos. Y si no están bien, salta mucho. Sí. Salta mucho, eso es lo primero que te salta siempre. Y yo creo que lo que falla también mucho un poco es la iluminación, ¿no? Uh-huh. Que está un poco plana, con sombras sí, duras. Y luego eso, los ojos. Sí. Pero bueno, no sé, el tema... Que me ha gustado. Esto me ha, ya digo, me ha gustado mucho. Los cartoons estos. Más del principio, no sé si son anteriores o no. La cosa es que ese tipo de modelos son juegos para móvil, ¿no? Entonces es un poco para lo que quieres orientar tu portfolio. Si quieres trabajar en rollo juego de móviles, esos personajes son perfectos. Entonces, te podrías hacer el portfolio solo con esos personajes. Sí. Y sería un portfolio de más calidad que el que tienes actualmente. Sí. Simplemente, ¿sabes? Joder. Cada uno de los personajes individual puestos en tu portfolio y luego presentados con su wireframe y su tal y su no sé qué, ¿sabes? Ya tienes un portfolio profesional, pero orientado a móvil. Sí. Eso sí. A ver, otra cosa es que tú quieras ahora a lo mejor hacer un estilo más realista porque te gustan más los juegos realistas. No te vamos a decir que cambies tu estilo, pero yo si te tuviera que contratar, sería para eso, para un juego estilizado más de móvil. Ahora, ¿qué quieres cambiar? Sí, vale, pero piensa que tienes un largo camino de estudio anatómico, sobre todo, y de otras historias. Y esto lo quitaría, lo que es el environment lo quitaría directamente. Y luego el efecto rebote o el efecto relleno de poner piezas del environment, que creo que salen, por lo menos la bola de la veo aquí, también quitarlos. Uh-huh. Y eso, Arkaich, espero que te quede, que no sé si te has quedado contento o no, pero nosotros decimos las cosas tal como las vemos, que para eso estamos aquí. Sí, porque al final eso es lo que vale, ¿no? No, aquí no vale, sabes, que te digan, nada, pues muy bien, ¿no? Para eso, no, no, para nuestras eso. Madres. Sí. Vale, ahora abro el de Wenrig. ¿Estás ahí? Sí, vale, a ver. Perfecto. Vamos a ver. Espera que no me lo abre. ¿Cómo es? ¿Wenrig? Sí. ¿O Kenrig? Ah, no lo sé cómo se pronuncia. ArtStation Red 0. Espera.
Bueno, si lo pronunciamos mal, lo siento, perdón. Vamos al ArtStation, ¿verdad? Sí, estoy en el ArtStation ya. Vale, tenemos dividido entre Lining, Shading y Modeling, Sculpting. Bueno, ¿por qué separarlo? No sé. Eso es lo primero que iba a decir. Eso me jode. Me jode porque, ¿sabes? Me estás haciendo hacer un clic más que es innecesario. O sea, porque le doy a All y automáticamente veo todo. Uh-huh. Entonces es como haces a la gente hacer un clic que no tendría que hacer. ¿Sabes? Entonces eso sirve cuando eres muy pro, tío, y has trabajado para 20 cosas y tienes en tu portfolio 40 cosas distintas. Sí. Ahí lo puedes dividir. Cuando tienes pocos trabajos no tiene ningún sentido, ¿no? Pensad que el recruiter lo que quiere es agilidad, ¿no? Y si tú le dificultas el trabajo, se cabrea contigo. Uh-huh. Pero si tiene que hacer un clic ahí y demás, ya le entras mal. Bueno, leo un poco el background, que es bastante largo, pero lo intento resumir. Bueno, me he formado como modelador 3D de manera empírica y tomando cursos por internet, más o menos como todos aquí. Título universitario, no te preocupes, no hace falta, en principio. Y llevo haciendo 3D desde hace 6 años. Previo a esto había hecho diseño gráfico y multimedia. Bueno, es una base. Publicidad, has hecho mucha publicidad, la odias, como todos. Y trabajé en dos ocasiones en videojuegos, en empresas locales. El objetivo laboral, que es lo que nos interesa, es ser un modelador 3D profesional en la industria de videojuegos especializado en personajes y criaturas. Empresas target, cualquiera que no quiebre por mala administración en medio de su primera producción sería. Bueno, yo he pasado por muchas de esas, ¿eh? Si te sirve de consuelo también. Pero es complicado a veces, sí. Mi drama existencial es que no hay industria local de videojuegos. Me imagino que te refieres a Ecuador. Y vivo en un país dolarizado. Poco atractivo para outsourcing por los costos en dólares. Vale. Es decir, que es un país caro, entre comillas, digamos, ¿no? O por lo menos que no puedes competir con otros países que a lo mejor tienen un coste de vida más barato. Y lo que pasa es que no puedes, creo que leí que no puedes, en países vecinos casi eso es un sueño, ganar lo que ganas, sin mencionar los gastos extras de viaje y alojamiento. Ya, entiendo que es una... Pero no te pongas tantas trabas, tío, porque es que si no, es complicado. Es como muy complicado. Míranos a Juan y a mí hemos tenido que emigrar varias veces. Sí, sí. Es que es el problema, ese es un problema. Porque... Antes de seguir, estaba aquí a Arcaids comentando, que no lo había visto, que se estaba planteando ir a Environment. ¿No? Y dice, porque es más fácil trabajar de environment que de character artist. ¿Sabes? Entonces, ahí Arcades, yo lo que te diría es, primero tienes que saber qué te gusta a ti. Porque a lo mejor te compensa más perder un año, no perder, sino invertir un año en estudiar character, si quieres hacer character, o si quieres trabajo ya, puedes invertir ese tiempo en hacer environment, ¿no? Pero sobre todo decidirlo no de cara a voy a conseguir trabajo de esto más fácil, sino de cara a voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Porque si no, ¿sabes? A la larga sería una mala decisión, creo yo. Entonces, si tú me dices, no, me planteaba hacer environment porque me flipa hacer environment, ¿sabes? Entonces, 100% a por ello, ¿no? ¿Sabes? Y es cierto que no hay tanta gente haciendo environment. Y hay muchos puestos también. Entonces, es más fácil, relativamente más fácil entrar... como environment artist, pero hazlo, sabes, si es lo que te mola. Sí, porque esto es pasión. No va a ser malo, eso es. Esto es pasión, pero también para los environment artists yo creo que también, ¿no? Yo conozco gente que es de environment y que le encanta y... Eso es, por eso que si te flipa hacer environment, sabes, 100% a por ello. Pero si lo haces porque crees que es más fácil entrar por ahí, yo creo que sería una mala decisión. Vale. Solo eso quería comentar. Sí, y qué te iba a decir. Bueno, eso, Wenrik, ya sé que es complicado, ¿no? Lo del tema de no poder salir del país.
Pero bueno, yo creo que al final, si tú puedes, si tú haces un buen portfolio, te van a contratar al final. Aunque sea de freelance, no sé, es complicado también lo de freelance, no es fácil, pero bueno. No sé cómo conseguir contactos, creo que lo preguntas, pero porque es lo que quisiéramos todos. Tener muchos contactos y buenos. Vale, empezamos por el primer personaje, el bárbaro este. Tema dibujar encima del modelo. Bueno, esto lo pueden hacer algunos concept artists muy buenos, que son concept artists 3D. Como presentación no lo recomiendo. Y tampoco poner textura encima del modelo pintada. O sea, hazlo en el como textura real, ¿no? Como Photoshop, ¿vale? Porque si no, no sabemos si sabes texturizar o no. De hecho, en este primer personaje no vemos que sepas trabajar de que sepas texturizar. Vale, el modelo está bien, ¿no? Claro, tiene algunas cosas, sobre todo con el pelo pintado y eso queda guapo. Sí, me recuerda a uno de Adam Scott, no sé si te has inspirado un poco, pero está guay, sí, porque ¿sabes? Se ve que por lo menos tienes nociones de anatomía, sí. Y las cosas están donde tienen que estar, entonces eso es bueno. Lo malo que te diría es que es relativamente sencillo y que con el nivel que hay hoy en día, ¿sabes? Esto es como lo básico. Sí, te has quedado entre las formas primarias y las secundarias. Claro, ¿sabes? Y es muy difícil, ¿sabes? Porque la cosa es que hoy en día todo el mundo sabe esculpir. Todo el mundo que hace esto un poco en plan bien, ¿sabes? Esculpir es como lo que tiene que saber todo el mundo. Entonces, si quieres subir más, es lo que dice Oscar, ¿no? Tienes que demostrar que sabes texturizar, que sabes presentar, que sabes iluminar, lo que tienes gusto. O sea, eso es lo que te va a hacer que seas contratable. Porque si solo dices, no, yo lo que hago es esculpir, ¿vale? Hay 1000 personas más que hacen eso. Sí, y empezar... Con lo cual, ¿sabes? Tienes que ser, pues eso, el 1% de los mejores si quieres ser contratado, y más como freelance. O sea, si encima quieres ser contratado como freelance... pues eso, tienes que ser uno de los mejores del mundo, por así decirlo, ¿no? Pues como Adam Sacco, ¿no? Y esta gente, estos brasileños que hay por aquí, o sea, es que son máquinas, ¿no? Y muchos de ellos solo esculpen y cosas así, pero es que tienen un nivel altísimo. Sí, entonces les contratan de Estados Unidos, pero claro, porque su nivel está, o sea, es fuera de lo común. Sí, Brasil tampoco es un país barato y hay muchos que trabajan desde ahí. Sí, yo creo que no es tanto un tema económico el conseguir freelance, sino un tema de que tu calidad tiene que ser brutal. Sí, yo cogería este personaje y lo acabaría, porque creo que es un personaje bien empezado, pero totalmente a medias. Sin acabar. Yo, por ejemplo, cuando hago un curso y empezamos todos un personaje, no empezamos, cada uno empieza el suyo, pero lo que me preguntan a la hora de escoger un concept es que... O lo que les digo yo es, a la hora de escoger un concept, que tengan un poco de todo. Un poco de anatomía, un poco de ropaje y un poco de props o hard surface. Que demuestres que sabes utilizar los tres campos más típicos, ¿no? De un character artist, porque un character artist no hace solo anatomía. Al contrario, acabamos haciendo más ropas y más props que cualquier otro. Y al final, aunque hagas la anatomía de la cabeza, que bueno, eso ya sería otra discusión, piensa que es un 10%, un 20% de lo que se ve del personaje. Luego te queda todo el resto. Vale, otro Kratos. Me dan rabia, lo siento. Porque no hace falta que todo el mundo haga un Kratos o que todo el mundo haga... No hace falta. Además... Las modas. Sí, las modas, sí, pero las modas para... Sale un personaje guapo y todo el mundo lo hace. Sí. Pero es que yo creo que es tirarse piedras contra tu propio tejado. Sí, porque te lo vas a comparar con el de Grassetti y claro, es que te lo vas a comparar con uno de los mejores del mundo. Y lo tienes jodido, Tú, sí. Yo, tú y todos. Y luego, no hace falta que le pongas las gafas, ¿no? Las gafas del maestro Tortuga, ¿no? Sí. A ver, para los colegas mola, para ponerlo en Facebook, pero no lo pongas en el ArtStation. Sí. Y luego, ¿sabes? Eso es un modelo sin acabar también. Sí, sí. Entonces, sin acabar y no sé.
Sí. Está, no, ni siquiera está tan bien como el anterior, ¿no? Este está guay también. El anterior se ve más avanzado, ¿no? El del gigante ese. Sí. La Harley Quinn está guay también. Practice, lo que decía antes, es Hulting Practice. Vale, pues esto no es para el portfolio, esto es para el blog. Mm. Vale. Que está bien, ¿eh? Como entrada de blog y tal, pero otra vez estamos a medias. Nos quedamos en un busto otra vez. Uh-huh. Y también nos faltaría ver el tema. Si quieres encontrar trabajo, también tienes que saber retopologizar, coño. Perdón. Me he quedado trabado. Sí. Sí, o sea, básicamente, mira, el mayor problema de tu portfolio es, por un lado, es guapo ver que tienes ciertos conocimientos anatómicos y de proporciones, lo cual es muy bueno, de hecho es la base, pero es como te digo, es la base. Entonces, tú lo que muestras en tu portfolio es la base de lo que se pide. Hmm. Y con eso hoy en día no puedes conseguir trabajo en esto. Hmm. Sí. ¿Sabes? Porque necesitas un set de habilidades mucho mayor que ese, como la retopología, las texturas, materiales, controlar PBR, hacer en Substance, usar Marvelous. Todo eso lo necesitas. Y si no tienes eso, es muy difícil que te puedan contratar, ¿no? Sí. Bueno, y el otra vez Michelsen se llama, o sí. Sí, Michelsen, ¿no? O Michelsen, sí. Un WIP, que vendría a ser una práctica, por lo tanto, un trabajo sin acabar. Está sin acabar también. Y en este incluso, ¿sabes? Se ve de lejos, pero la cara se ve mucho peor que las otras que hemos visto, ¿no? Sí, igual porque está sin acabar. Sí, está sin acabar, pero peor que... es lo que digo. Blogs. Tema best y vestidos otra vez. Hay que meterse con el Marvelous. Uh-huh. Porque incluso los chalecos hoy en día se hacen con Marvelous, no se hacen... Está un poco raro porque parece que esté hinchado. Yo es que me paso el día viendo chalecos, así que... No, porque ahora estoy en Gorricón y hacemos chalecos. Los has visto de todos los tamaños y colores, ¿no? Bueno, sí, los he visto, los tengo que hacer. Y son un poco pain in the ass, pero... Sí, ¿no? Pero será sí. Tedioso. Sí, pero bueno, Marvelous porque tienen un toque un poco más... Claro, o algo, no todo, claro. A lo mejor, pero... La mayor parte en Marvelous. Sí. Casi todo lo que es ropa vaya en Marvelous. Y aquí le falta... la anatomía también se ve un poco rara en el cuerpo. Pero bueno, ya lo analizaríamos más detalladamente. Vamos un poco más directos. Guillem Lagunas. Guillem, ¿está ahí? Bueno... No, perdona, me he saltado un montón de gente. Perdón. Y a la mierda. No, que no sé por qué estaba abajo. Alexander González. Ahora voy, que estoy viendo aquí comentarios. Vale. Tú sigue. Abro el ArtStation. Alex ya le había mirado. Algunos ya os había mirado con más tiempo y tiene un portfolio bastante... chulo, ya con cosas más profesionales. Aún así le sobran algunas cosillas para mi gusto. Este me gusta bastante. Este, por ejemplo, ya lo había visto y además tenía el concept por ahí que me salió en Pinterest el otro día justamente. Y está bastante, bastante chulo este modelo. Me gusta mucho, tío. Está súper guapo, tío, Alex. Sí, las texturas y tal, está muy bien. La presentación. No abro los vídeos, porque como digo, no vamos bien de tiempo. Este también. Este personaje me suena de alguna película, ¿no? Fan art, sí, de algún sitio será. Está muy chulo este también. Otro estilo, incluso, aún siendo cartoon, pero... Sí. O cartoonizado. La verdad que, ¿sabes? Yo creo que el nivel que tiene es muy bueno y luego es profesional, está trabajando actualmente en la industria, ¿no? Y se ve en el portfolio, ¿no? Porque muchos trabajos son
Sí, nos Cosas de verdad, ¿no? Nos comentaba que estaba haciendo una... Bueno, estaba en una empresa de Canadá, pero quería aspirar a algo más triple A, ¿no? En Ubisoft, en Ubisoft o alguna empresa de este calibre. Bueno, ya estás en Canadá, con lo cual tienes ahí también... Es muy fácil, sí. Un pool... Relativamente fácil. Bueno, sí, tienes un pool muy grande de empresas, que eso no pasa en todos los países, y Canadá es uno de los que más tiene. Y bueno, ya estás... Ya llevas años, pones, o sea que debes controlar un poco el tema de ahí. Supongo que si quiere trabajar en Ubisoft y este tipo de empresas, ¿sabes? Lo que quiere es ir más a un estilo más realista. Sí, problema es lo que te iba a decir. Entonces, tu estilo... es el único problema, ¿no? Sí, de tu portfolio. Exacto. El único problema que veo es ese, que tu estilo está, o lo que llevas haciendo en tu portfolio está lejos de... Del realismo, entonces, de Ubisoft, por ejemplo. Eso es lo único que tendrías que hacer, ¿sabes? Porque lo guapo es que, mira, los conocimientos ya los tienes. Sabes el workflow, sabes texturas, sabes hacer todo. Entonces lo único que tienes que hacer es crearte pues 2, 3, 4 personajes de mucha calidad, pero en la estética pues de triple A Ubisoft, ¿no? Pues del rollo Assassin's Creed o Rainbow Six o ¿sabes? Ese tipo de personajes. Haces 2 o 3 y no creo que tuvieras ningún problema en conseguir trabajo. Sí, sobre todo, por ejemplo, te aconsejaría que si vas a aplicar a Ubisoft o alguna empresa parecida, que analices un poco los juegos que están haciendo ellos e intentes hacer una pieza que se parezca a lo que hacen ellos. Si es Montreal, creo que hacen mucho Assassin's Creed, o sea que hazte el Assassin's Creed es muy amplio, ¿no? Porque ahora están desde Roma, desde Grecia, hasta Egipto. Todas las etapas de pero la bueno historia. Pero bueno, el estilo tiene algo, ¿no? Siempre. O si es quieres hacer algo más Massive, que también es Ubisoft y hacen tipo no me sale el nombre, el Watch Dogs, por ejemplo, o algo así, pues algo que sea un poco más militar, quizá. Pero militar, claro, esta pieza tienes militar, pero esta pieza, aunque está bien hecha, pero le falta realismo, tiene un estilo más de mobile, quizá, ¿no? Digamos. Le falta un poco de que sea más next gen. O sea, quizá tiene pocos polígonos, todo está como más en textura. Se nota que hay partes modeladas, por ejemplo, lo que son los pouches, ¿cómo se llama esto? Los pouches, las donde se guardan la munición, esto que llevan las bolsas en el chaleco. Ahí, por ejemplo, se ven mucho las arrugas hechas a mano y ahí lo que se necesita es que sea mucho más realista, ya sea con Marvelous o con mucha mano en Z. Sí, y luego son como super low poly, ¿no? Estos personajes. Sí, te falta... Entonces, si quieres ir al rollo Ubisoft, tienes que meter más polígonos, más detalle y que quede todo más, no tan low poly, sino más cinemático, ¿no? Sí, pero bueno, tienes los conocimientos y eso. Eso es. Marvel, sí, yo creo que Marvelous te falta ahí, no lo has utilizado. Sí. Simplemente sabes que crearte unos personajes de la estética que quieres aplicar y ya está. Uh-huh. Y bueno. Sí, Marvelous, porque se ve además que las arrugas están esculpidas a mano. Sí, que están bien, bien. Pero... Están guays, con lo cual es guapo porque tienes conocimientos, pero se ve que no están hechas con Marvelous. Entonces, en ese tipo de empresas te van a pedir usar Marvelous. Entonces, si ven que sabes usarlo, por un lado tu personaje va a estar más guapo, porque suelen quedar mejor, y luego estás demostrando una habilidad que ellos buscan. Sí, y bueno, para el tema texturas no tendrás problema porque ya están bien, las veo bastante bien aquí, o sea que simplemente es un poco más de realismo y ya está, pero las tienes ahí. Vale, pues eso, poquito más y a darle a Alexander. A ver si nos vemos por Ubisoft. En el Skype, que está todo el mundo ahí. Oliver Jaramillo, que dice que es artista 3D autodidacta, 23 años, jovencito, y lleva 4 años aprendiendo lo que es 3D. La palabra 3D implica muchas cosas, ¿eh? Yo la dejaría un poco de lado. Porque VFX también es 3D y yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Estudié en un instituto, pero no era lo que esperaba. Bueno, la historia de siempre. Y solo he trabajado 2 veces haciendo 3D y han sido de manera freelance y me gustaría trabajar en empresas de cinemáticas o videojuegos como modelador de personajes 3D.
Ups, perdón. Ah, sí, también, también le había echado un ojo. Vale. A ver, no sé. Como tienes bastantes piezas, quizá empezaría por las más. Las últimas, ¿no? Las que están al final, que a lo mejor son más antiguas o no lo sé. Limpieza, otra vez, lo que hemos dicho, tienes como una, dos. ¿Sí? Como 18 piezas más o menos, no, 21. ¿Sí? No, perdón, sí, 21. Así que no te hacen falta 21. Tienes, yo creo que él seleccionaría 4 de aquí, que tienes 4 seleccionables. Y lo demás fuera. Cogería a lo mejor una criatura y tres personas, ¿no? Creo que esta es la más actual que tienes. Sí, según esto sí. Y creo que es la que además está más avanzada porque tiene textura, tiene bastante detalle chulo. Está bastante bien hasta que llegamos aquí, que no sé por qué es. De repente hay un cuerpo que no me acaba de convencer. Está puesto ahí, pero quizás si lo hubieses desarrollado más, sí, ¿no? Pero está como totalmente. Bueno, ciertas partes están a medias. Y lo llevabas, no sé, me gusta cómo lo ibas desarrollando. Sí, el cuerpo está sin acabar, pero el detalle de la cara está que te cagas. Sí, sí, sí. Es muy guapo. Vaya. Luego yo no metería seguramente tantos renders como estás metiendo. Este render está chulo, por ejemplo. Dejaría los mejores, ¿sabes? A lo mejor tres o cuatro renders de los guapos, ¿sabes? Pero hay como un montón de renders que tampoco están dando mucha más información, ¿no? Entonces dejaría a lo mejor tres renders guapos de color y luego el detalle de la cara que se ve en ZBrush, por ejemplo, está súper chulo. O el modelado en ZBrush también. Sí, porque este, por ejemplo, he dicho que está chulo, pero es el mismo casi que este. Mm-hmm. Eso es. Entonces estás como metiendo cosas repetitivas que no están dando más información. Y yo casi que si, ya que tienes el cuerpo hecho, casi que te diría que sea lo que acabases también y pusieras algún plano del cuerpo. Sí. Luego tema humanoide, seleccionaría quizá esta, más a simple vista, que está guay también porque veo que dominas, en tu caso, imagino que XGen, ¿no? Si trabajas con Maya, a lo mejor. Esta está súper bien, el modelo, es una pasada. Sí, de anatomía está muy bien. Lo que menos me convence, ¿sabes? Lo único diría yo que no me convence, porque el resto me parece acojonante, es que los ojos están como muy claros y queda como un poco raro la pupila, ¿no? ¿Sabes? Ya me llama la atención. No está súper mal, pero sí que queda un poco antinatural. Sí, hay algo, para un modelo tan realista queda como que no es natural esos ojos. Entonces buscaría naturalizarlos un poco, seguramente bajar un poco la intensidad, que sea un poco un marrón más oscuro, no sea tan rojizo. Sí, algo. Yo creo, no sé, es algo de la textura o el shader, algo raro. Sí, algo raro del ojo, pero el resto es acojonante, macho. Es súper realista. O sea, sí, este es un modelo. Yo no puedo hacer este modelo. Sí, además, bueno, se ve que dominas Arnold y algún plugin de pelo, no sé si XGen o otro. Por cierto, ¿está ahí Oliver? Yo creo que no, al menos no se ha manifestado por ahora. Vale. Y luego, luego no sé qué decirte, porque aquí, bueno, para empezar tienes, parece repetido este modelo. Creo que lo he visto en algún otro sitio por aquí, o a lo mejor es este. No sé, había alguno que lo había visto repetido. Bueno, si está repetido, quítalo, evidentemente. Creo que lo cartoon no es tanto lo tuyo, así como antes he dicho lo contrario. En cuanto a cartoon, no a mí no me gusta, básicamente. Los dos modelos o tres que tienes más cartoon. Así que quitaría los modelos cartoon, no sé cómo los ves tú.
Sobre todo porque no van en la línea del resto de cosas, ¿no? Entonces distraen un poco de lo que quieres hacer. ¿Sabes? Entonces yo creo que tu línea es súper realista y es un poco hacia lo que veo que tira tu carácter. Entonces yo me centraría en eso, ¿no? Además, los modelos cartoon se ve que no es lo tuyo porque son súper cartoon, pero al mismo tiempo les estás intentando dar el súper realismo y queda un poco raro todo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es como que tu propio impulso natural de tirar a lo realista está influyendo en lo cartoon, ¿vale? Sí. Y no acaba de funcionar. Sí. Entonces yo los quitaría y luego limpiaría todo, ¿sabes? Me quedaría con la chica esta que hemos visto antes, con el hombre morado este, el orco este morado. Sí. Y quizá, bueno, estaba viendo este que también es chulo. Sí, ese está más, es el mismo que está, yo creo, más adelante con pelo. Ah, vale, es eso lo que decía yo. Sí, estaba con pelo. Entonces, la cosa es que el que está con pelo, ¿sabes? La textura de la cara no me acaba de convencer. Tiene como. Se queda un poco como demasiado saturada en algunas zonas. Un poco rara. Entonces, a lo mejor habría que ajustarla un poco, ¿sabes? Para que tenga el mismo realismo que tiene la otra, la que hemos visto antes. Sí, el modelo en sí está chulo, pero... El modelo está guapo, sí, pero la textura de la cara se queda como muy saturada, amarillenta en algunas partes y queda raro. Veo que para... Bueno, en realidad tu portfolio es más hacia cinemáticas porque sí. Tus mallas también estoy viendo que son de alta, casi todas. Sí. Así que son más rollo, pues eso, para un rollo Blur Studio o algo de ese estilo, ¿no? Sí, y... Pero vamos, yo creo que estás ahí, ¿sabes? Yo lo que haría es limpiar el portfolio y a lo mejor terminar el tío morado y luego quitar todas las, ¿sabes? Tienes cosas que no están al nivel que estás ahora. Sí, limpieza a todos, eso. Todo lo de atrás, quitar y dejarte tres o cuatro piezas, las que estamos comentando, y ya. No necesitas más. Sí, quizás dejaría las de arriba y quitando los cartoons. Sí, este también es chulo. Y aquí los ojos, aunque son oscuros, se ven más realistas. Sí, por eso es. Es que el otro, ¿sabes? Se queda tan claro y tan tirando a rojos que queda... Lo único que no me convence es el color de los labios, pero bueno. Que no sé si es algo que tiene algo que ver con la sangre o algo, pero... Está muy saturado. Luego tendría cuidado, ¿sabes? En el ojo izquierdo suyo. O sea, lo tiene como súper abierto, ¿no? Y el otro todo lo contrario. Como... Entonces, sé que esa es la idea, ¿no? Porque tiene ese lado herido. Pero, ¿sabes? Nadie pone el ojo así de abierto a no ser que esté sorprendido, ¿no? Sí, un pelín más cerrado, quizás. Eso es, ¿sabes? Para que esté en pose neutra, que es un poco como estás haciendo todos los personajes. Y quedaría un pelín más natural. Vale, pues muy bien, Oliver. Sí, tampoco tenemos mucha cosa que decir. No, aquí. Está. Más que limpiar el portfolio, limpiar el portfolio y ya está. Y cuatro detallitos. Eso es. De todos modos. Muy guapo, ¿eh? Sí que tengo algo que decir y es que nos limita. Bueno, aquí ya has hecho. Perdona, este no lo hemos mirado. Aquí ya has hecho el cuerpo, pero es lo que te iba a decir, que no os limitéis a hacer bustos, porque es que de bustos no vive la gente. No, hacer personajes enteros, es que la gente quiere ver el cuerpo, que luego hagáis un plano así como has hecho, más detallado, de la cara, pues guay, pero intenta hacerlo más a partir de ahora de hacer el cuerpo, porque sí. Para cinemáticas es que necesitas saber de hacer un cuerpo también. Vale, Guillem Lagunas. Mi objetivo es mejorar cada día y llegar a trabajar en algún estudio AAA. Llevo peleándome con el 3D desde 2014, pero haciendo personajes y environments para videojuegos desde hace 2 años. O sea, poquito. Vale. Empiezo por el dragón, que está chulillo. A ver, que voy. Héctor. ¿Lo ves? Un segundo. ¿A quién estamos viendo ahora?
Al dragón, a Guillem Lagunas. Ah, Guillem, vale. Ya decía yo, digo, esto no es. Lo mismo, de 3D Artist, nada, va. Fuera, ya estoy, ya. Vale, pues yo creo que está guay, pero, ¿sabes? Al final es solo un esculpido, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Que no es válido, por así decirlo, para aplicar algo de videojuegos o cinemáticas. Sí, necesitáis textura, etcétera. Uh-huh. Bueno, este supongo que es el de alta. A ver. Este es chulo. Aunque veo fallos de anatomía. Ya es delante de la, solo con la armadura, pero lo que es la armadura no está mal. Y otra vez el efecto relleno de separar en varias entradas la misma pieza. Y el ZBrush está bien. Bueno. Sí. Pero sabes, es lo mismo, ¿no? Está, pues eso, un esculpido. No estás enseñando más. Sí, lo tienes que juntar eso. Y decir que... Entonces la cosa es un poco eso. Eso, sabes, si es el mismo modelo, ponlo junto. No hace falta tenerlo en dos modelos separados. Este modelo está guay, es una lástima eso, lo de las proporciones, quizá. Sí, es 100% cabezón o cabezona. Sí, con las piernas muy delgaditas. No sé, bueno, es un knight, no sé si es un chico o una chica, pero bueno. Sí, le fallan las proporciones, ¿no? Y es un poco lo que comento siempre, que si falla eso, ya falla todo. Entonces es guapo porque puedes hacer una armadura, puedes hacer hard surface, puedes hacer muchos detalles y muchas cosas, pero estás demostrando que las proporciones no las controlas, ¿no? Y eso es como la base. Uh-huh. Vale, aquí ya se ve una intención más en algunas cosas. Sin embargo, bueno, lo veo un poco sucio este modelo. Sí, y luego la anatomía tampoco está muy ahí. O sea, en lo que vemos de brazos, incluso la textura, ¿sabes? Se queda... Sí, pero... Sí. En los brazos, sobre todo, digo. ¿A la textura dices? ¿En qué te refieres? En los brazos se ve como que está pintado el pelo. Ah, que no he visto la... Vale. Estaba mirando. Para abajo. Sí, la textura de la cara no está mal. No, pero en los brazos parece como una foto aplicada, ¿no? Entonces queda como rollo antiguo. Vale. Sí, ahora lo veo. Sí. Exacto. Y eso, ¿sabes? Eso tira para atrás, ¿no? Automáticamente. Sí, sobre todo me fijo... Bueno, la cabeza texturizada me cuela bastante, la verdad. La cabeza está guapa, sí. Por eso, ¿sabes? Me llama la atención que los brazos, ¿sabes? No está trabajado. Sí, y lo que es cerca también, no solo los brazos, sino esta parte, debajo de la cabeza donde empieza, digamos, el chaleco, ahí está muy sucio, muy sucio. Estas arrugas no están del todo bien. Y hay partes que aún me cuelan por aquí, sí. Uy, aquí no es... Parece que no esté suavizada la malla. ¿No ves? En la parte del vídeo, en el Vimeo. Por lo menos aquí. Espérate. Y la iluminación está chula, también tengo que decir. Por lo menos funciona bien. Bueno, me da la sensación que en el hombro... ahora cuando gire... Hay algunas cosas, ¿sabes? Que están facetados los polígonos. No sé si soy yo o... Y luego, si te fijas en las mangas de lo que es la camiseta, la textura está movida, ¿no? Y es súper low poly, y luego hace el efecto ese de como de que está torcida. Uh-huh. Y eso es súper, súper antipro. Cosas buenas es que se nota que además dominas Marmoset, porque la iluminación está guay, y que también lo has puesto en un real, veo. Así que eso también son puntos, hay que decirlo. Sí.
Yo creo que está ahí el potencial, es mimar un poco más esos detalles, ¿no? Sí, sí, detalles como los bolsillos de los pantalones, ¿no? Por ejemplo, la solapa no está bien puesta. Y se nota que estás empezando con Marvelous, ¿no? Pero que aún te queda un poquitín. Las botas también son muy raras, ¿no? Sí, son como extrañas. No sé si la referencia que tenías es así, pero no es una forma muy normal de botas. Entonces quedan como raras y en el render incluso, ¿sabes? Se quedan como muy planas. O sea, es como un poco detalladas. Pero bueno, yo veo proyecciones. Es simplemente... Hay potencial, sí. Es ir puliendo y ir, ¿sabes? Ajustando esas cosillas. Uh-huh. Pero tampoco estás lejos, diría yo. Sí, lo mismo, céntrate en todo el tiempo este que has invertido en hacer este environment. Quizá hubieses cogido más de esto de anatomía, ¿no? Yo creo que vas muy bien encaminado, Guillem, y es seguir dando la caña, básicamente. Uh-huh. Luego está Héctor Alata. Dicen que hay un pitido en el audio. Sí, yo también lo estoy escuchando. No sé si soy yo o eres tú. Ahora no. Ahora ya no. Okay. Ahora ya no. Bueno, por lo menos ya no lo oigo ya. Héctor dice que tiene 22 años, jovencito también, estudiante a punto de graduarse. O sea que entiendo que casi todos serán prácticas. Mis objetivos laborales son muy lejanos, pero eso me motiva. No te preocupes, que todo se llega con un trabajo. Y está guay que pongas empresas, porque creo que eres de los únicos que ha puesto así varias empresas, que no son las peores, básicamente, porque has puesto Rockstar, CD Projekt, Bonfire Studios, que esa no la conozco ahora mismo, Blizzard, Santa Mónica y Blur Studios, vaya, las más asquerosas del mundo. Vale, llevas estudiando y medio lo que es 3D y especializándome llevas 2 años. Me gustaría saber si con este portfolio podría conseguir algo del laburo en mi país. No sé si eres argentino. Trabajo. A lo mejor. Sí, 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 pero... Es claro, en tu país, pero yo no especificas qué país es. Igualmente tampoco lo conozco. Si es Argentina, tampoco lo sabemos. Si es Argentina no, o Uruguay, por ejemplo, no lo conozco a nivel de trabajo. Así que, bueno, piensa que eres estudiante, no te pongas tanta presión. No sé si haces prácticas los estudiantes en vuestra universidad o escuela, pero es la manera quizá más fácil de empezar a hacer con trabajo que aunque no sea de videojuegos, a veces pues también sirve porque vas cogiendo el callo, ¿no? A modelar. Luego ya te puedes especializar más. Vale. ¿Cuál te gusta, Juan, para empezar? Empezaré por el robot. Al robotito que estabas, ¿no? Sí. Empezamos por el primero. Ok. Un fanart de World of Warcraft, pero... O de... Sí, de World of Warcraft, pero... No veo el estilo de World of Warcraft por ningún lado, la verdad. No, no, bueno, lo digo por... Yo tampoco habría pensado que es de World of Warcraft. No, yo he jugado muchos años y últimamente no juego, pero no diría nunca, no me suena a World of Warcraft. Cuando digo World of Warcraft es texturas pintadas, es muy estilizado y no lo veo. No lo veo aquí, aunque tú a lo mejor le hayas querido a lo mejor dar un estilo, no sé, más realista, a lo mejor. Pero bueno, ya creo que lo que comentaba ahora, que son, creo que... Bueno, esto sí que es de World of Warcraft, ¿no? Este sí. Sí, sí, este sí. Bueno, veo que te gusta mucho World of Warcraft, y aquí tienes el concept original, creo. Mm-hmm. Y es lo que digo, claro, que es diferente. Mm.
Yo intentaría al principio, bueno, si es que si lo que te gusta es este rollo, copiar más que otra cosa. Copiar se aprende mucho. Bueno, es como se aprende mucho al principio y luego también. Y luego, ¿sabes? Al final, si les voy a hacer el de World of Warcraft y te queda tan diferente, no, ¿sabes? No es bueno. A no ser que quieras hacer otra cosa distinta, pero si quieres hacer el estilo de World of Warcraft y un personaje específico de World of Warcraft, yo te diría que te ciñas al concept que tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio no intentéis descubrir o inventar la sopa de ajo, ¿no? Copiar es muy lícito copiar a los buenos, saber copiar y copiar a los buenos. Y luego el trabajo muchas veces es eso, ¿no? O sea, te van a dar el concept y te van a decir, oye, queremos esto. Y tú tienes que hacer ese concept, ¿no? Entonces demuestras esa habilidad. Cogiendo un concept de alguien y calcándolo, ¿sabes? Y haciéndolo lo más parecido posible, eso es una habilidad muy a tener en cuenta, ¿no? Sí. Tema formato, intentar que cuando se abra una imagen aparezca la mayor información posible, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, abro esta imagen y me aparece más fondo de pantalla que otra cosa. Entonces, intentar darle el formato mejor posible, o sea, que sea más cuadrado en este caso, porque tan alargado, en realidad, las pantallas no son tan alargadas. Y luego yo creo que tienes... Si estás intentando hacer el estilo World of Warcraft, yo creo que estás aplicando unas técnicas que no son las correctas. Están aplicando como técnicas de renderizado realista a algo estilizado y con textura pintada. Sí, en general tienen como un montón de bump el modelo. Sí, en realidad es todo lo contrario, porque World of Warcraft no utiliza ni BAM ni nada, es todo pintado en Diffuse. Y incluso la luz bakeada, digamos, o pintada. No tiene luz, eso es esto pintado. Y tú estás haciendo lo contrario, que es darle luz a través de capas y capas y capas. Y no acaba de ser. No funciona. Pero yo creo que el modelo en realidad, si lo pintaras estilizado, podrías llegar a ese resultado. Ves que eso es otra habilidad, ¿sabes? Sí, caso, pintar bien. Pintar una textura como esa que vemos en lo que es la referencia. Sí, es complicado. Es complicado, sí. Pero bueno, si es el estilo que te gusta, busca los tutoriales y la gente que domina ese estilo. Y hay muchos tutoriales guapos. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, para eso es muy guay el 3D Code, 3D Code. Sí, exacto. Es la leche para pintar texturas. Yo lo sé porque cuando yo entré a Good Games, yo estuve haciendo muchas texturas pintadas y aprendí con ese programa y sí. Es una pasada. Pero es súper difícil pintar buenas texturas, ¿eh? Ya. Es una habilidad propia en sí mismo. Sí. Entonces, depende un poco de lo que quieras, ¿sabes? Si quieres hacer eso y decir, yo quiero trabajar en el WoW y quiero hacer eso, ¿sabes? Pues aprende eso. Si no quieres hacer eso, pues no intentes hacer esos personajes. Sí, claro, es que has puesto en tus objetivos que empresas muy distintas también. Acota un poco más y tira para ese estilo. Por ejemplo, como en tu portfolio también te pasa que tienes estilos muy distintos y no acaban de acotar. Ves a por uno e intenta dominar ese antes de intentar dominar todos, sobre todo cuando estás empezando. Porque si no te pasará pues como aquí que no acabas de dominar ninguno, ¿no? Podemos pasar a este que es otro, okay. Lo contrario, más realista. Sí, tiene un toque a Woody Harrelson. Sí, esa mandíbula prominente. Sí, el shader está guay, ¿no? Más o menos. Uh-huh. El tema ojos... Juan, que yo sé que te gusta mucho el tema. A mí me china mucho eso. Porque los ojos, sobre todo la gente que está empezando, hace esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, que hace que tengan ojos de locos, todos los personajes que hacen, y es porque la parte de arriba del ojo, o sea, lo que es el párpado de arriba, tiene que cubrir hasta el inicio de la pupila. Uh-huh. ¿Ok? En este caso, el ojo que tienes es muy pequeño. Entonces, se queda como ojos de loco porque parece que los tiene súper abiertos.
tendría que ser el ojo un poquito más grande y luego lo que es el párpado cubrir hasta la parte de arriba de la pupila y abajo estaría en buena posición. Ahora, ¿cómo está? Sí. Pero si no, siempre vas a tener esa mirada de estoy espitoso o algo así, ¿sabes? Sí, luego también hay truquillos como ponerle un poco de sombra. Si utilizáis Marmoset, podéis usar un plano transparente para ponerle un poco de sombra en la parte superior del ojo. Eso se hace en muchos juegos, por ejemplo, porque realmente hay una, siempre es una parte donde hay sombra, pero los shaders a veces no la recogen bien y lo tenemos que falsear un poco nosotros mismos, sí, con un plano que recubra la parte superior del ojo. Luego cejas y pestañas ayudan mucho a rebajar, sí, esa mirada de loco también. Y también, ¿sabes? Otra de las cosas que suelo ver en los ojos es que lo que es la zona blanca del ojo se tiende a dejar súper blanca. Sí. Entonces yo lo que hago siempre es oscurecerla, porque si no, ¿sabes? Resalta muchísimo y hace que el ojo no se pueda integrar en, sí, la imagen. Sí, podemos hacer. Se queda una cosa blanca ahí resaltada, ¿no? Podemos pintar un poco de ambient occlusion falso nosotros mismos o eso algo. Así hay varias técnicas. Sí. Yo tiendo a, lo primero, a no ponerlo hiper blanco, ¿sabes? A tirarlo más a oscuros porque encaja mejor. Y luego puedes usar algunas técnicas para sí, falsear, sí, eso. Sí, de hecho en los lados suele ser bastante más rojo que no blanco, en realidad. Sí. Depende de la edad de la persona y de todo, pero hay gente que tiene incluso los bordes prácticamente rojos. Así. No, ahora no pongáis ahí un rojo todo subido, sino que observéis cómo son en realidad. Sí, los ojos es que es lo de siempre, que es lo que más se nos va a la vista. Sí. Pues, anatómicamente en este modelo de la cabeza, ¿sabes? Diría que hay cosas que están bien, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la zona de los ojos ya sí está bastante guay. Pero la nariz, por ejemplo, la anatomía está como muy plana, muy sencilla. Y lo que es la frente, ¿sabes? La estructura craneal, ¿sabes? Tampoco se aprecia. Entonces se queda como súper sencillo, ¿no? Como que no tiene huesos por dentro, sino que es como una especie de, sí, de esfera o algo así, ¿no? Sí, sí, no. A nivel de anatomía aquí ya más avanzado, sí, le faltarían varias cosas. Le faltaría marcar mucho el temporal, por ejemplo, que no lo tiene marcado. Yo diría, ¿sabes? Que empiezo a ver que estás estudiando esto, ¿no? Y que estás empezando a intentar aprender anatomía y se aprecia, lo cual es muy buena señal. Pero aún te queda bastante. Sí. Decídete, yo, lo que hemos dicho, Héctor, entre más cartoon, más estilizado o más realista. Todo no se puede. Luego, si eres Bimal Kerketa, pues ya lo harás. Eso es, eres el puto amo, pues haz de todo. Pero hasta entonces... céntrate. Es ir poco a poco, sí. Y ¿sabes? Cuando más centras tus esfuerzos en aprender una cosa, más rápido vas a mejorar. O sea, si tú intentas hacer un poco de todo, ¿no? Como vemos aquí en el portfolio, que básicamente hay pues distintos estilos, distintas técnicas. Hay como un montón de pupurrí de cosas aprendidas. Vas más despacio, ¿no? Y subes el nivel mucho más despacio. Entonces, si quieres decir, voy a hacer cosas más realistas, ¿sabes? Oriéntate en aprender la anatomía básica lo primero, ¿sabes? Y de ahí ir subiendo poco a poco. Sí, el siguiente es Javier Tojo, que es de Uruguay, es lo único que creo que me ha puesto, y tiene un portfolio muy chulo. Yo creo que es que... Voy a ver. Este, por ejemplo, me recuerda mucho a un amigo mío, a Dani Carrasco, no sé si lo conocéis, que es Concept Artist, 3D. Se lo pongo. Joder, ¿qué pasa? Javier Tojo está aquí, está con nosotros. Vale. ¿Se me ha cerrado todo o qué? Un segundo. Oscar lo ha roto. Lo ha roto. Hostia, puto. A ver, voy a ver los comentarios. ¿Cómo vamos? ¿Algún sitio donde aprender estilo? Estilizado. Buscar tutoriales de 3D Code. Había un tío de Blizzard que tenía varios tutoriales de cómo hacer personajes de Blizzard, rollo, pues eso, con texturas pintadas y todo eso. Ahora mismo no me acuerdo, pero busco y si eso se lo paso a Oscar y le digo que lo ponga en la descripción del vídeo. Sí, en la descripción pondré cosillas. Daniel Carrasco, okay. ArtStation. Mi profesor no nos da feedback y correcciones. Dice que tenemos que aprender a corregirnos nosotros mismos. Te están timando, bueno, sí. Sí, te están timando.
Bueno, este es Dani Carrasco, echarle un ojo a su portfolio, que es un concept artist con el que he trabajado yo, muy, muy majo además. Y no sé, lo he dicho porque me ha recordado este personaje también. Aquí tiene cosas muy, muy chulas. Sigo con Javier, que es que la verdad es que lo veo todo muy, muy chulo. Lo que no sé es si qué tipo de industria quieres, creo que es un poco miniaturas, ¿no? Por lo que veo un poco. Javier Tufo comencé estudiando, pero ahora se quiere focalizar en impresión 3D. Vale, es lo que veo, sí. Es curioso porque tengo un sentimiento encontrado con este modelo porque lo veo muy bien, pero por ejemplo tiene un fallo muy grande que es la parte superior entre los pectorales y los abdominales no está muy rara, eso no es así. No sé si es por algún tema de que la armadura es así. ¡Lo has jodido, tío! No, la armadura es así o no sé, pero mira, el resto me parece perfecto, pero no sé por qué. Sí. A mí lo que más me gusta de Batman son las proporciones, me gustan un montón. Sí. O sea, los brazos así toscos, con los hombros toscos, los puños están muy, muy guapos también. Y bueno, y las abdominales también, que son totalmente simétricas y parecen como un poco... Intentaría naturalizar un poco toda esa zona, ¿no? Lo que es la zona de las costillas que se ven en el lateral y todo eso está súper falso, ¿no? Nadie tiene un torso así. No, es curioso porque la zona central es la que no está nada bien y lo otro está genial. Es raro porque en los brazos y en los hombros, ¿sabes? Eso no te pasa, ¿no? No. Que es esa zona del torso, queda todo pues como marcado y raro, ¿no? Y esa zona de los abdominales de arriba, de la unión con los pectorales, lógicamente no es así, ¿no? Porque es como otra especie de pectoral que se suele ver ahí y no existe una línea, ¿sabes? No se puede ver la línea así. No, pero el resto está genial. Lo que más me mola es que las proporciones y eso, ¿sabes? Las tienes muy guays. Aquí este también me imagino que es para impresión y tal, también es chulo. Sí, con buen detalle y tal. Hombre, que lo vean grande. Claro, el tema de figuras, esto te lo tiene que decir Juan, que es lo domina más. No sé cómo es el tema de buscar trabajo en ese aspecto. Yo creo, trabajo de miniaturas y así, yo creo que no es tan difícil. La cosa es que tampoco se paga excesivamente, porque lógicamente luego las miniaturas tampoco se venden por mucho dinero. Entonces, no se cobra un montón de dinero. Entonces, para mí, por ejemplo, hacer miniaturas es guay como para tener un extra de dinero y lo hago por gusto, más que todo. Pero, ¿sabes? Vivir solamente haciendo miniaturas será posible, pero claro, vas a tener que tener una producción como hecha para todo el año, ¿no? Para eso tienes que ser muy bueno y tener gente que te está contratando y saber que cada mes vas a hacer dos o tres miniaturas, ¿no? O dos miniaturas al mes, o lo que sea. Y tienes todo el año ocupado y entonces así puedes vivir de eso, creo yo. Pero también tienes que ser muy bueno en ese campo para que tener un montón de clientes que te contratan para años enteros, ¿no? Por así decirlo. Para coleccionables es más difícil todavía. Sí, pero por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, ¿cómo lo haces? ¿Envías tu portfolio a...? A mí la verdad que siempre me han contactado gente. Nunca he enviado portfolio a ningún lado, ¿no? Entonces enseguida... normalmente te suele contactar y te empiezan a dar trabajos y una vez entras en el rollo es más fácil que te contacten otras personas, ¿no? Del sector, una vez empiezas a sacarlas. Porque hacer tus propias impresiones y mandarlas esa es la otra, ¿no? Si quieres hacerlo por ti mismo, pero pues tienes que aprender más cosas y meterte ya en otros rollos de te tienes que crear tu web, te tienes que hacer tus, o sea, es básicamente crear un negocio. Otra opción es, bueno, a ver, evidentemente puedes hacer muchas cosas, varias cosas, y además, como tienes, evidentemente, ya veo mano en 2D, también puedes mezclar un poco tu trabajo con el concept artist, ¿no? Un concept artist 3D también es algo bastante valorado y buscado, sí. Depende de... Puedes trabajar para publicidad, puedes trabajar para cine, puedes trabajar para
para varias cosas también. Está guay, sí. Está guay, tío, porque tienes... ¿sabes? Tienes un rollo guapo. Sí, bueno, que se nota que las texturas, si las hicieras, también se nota porque sabes pintar. Me entonces... mola... Buah, el... Estoy viendo ahora uno que se llama Grim Esther. Es como medio 2D, medio 3D. Me encanta. Ah, Grim Esther, sí. Sí, sí. Sí, sí, por eso. Lo que dice Oscar, ¿sabes? Deberías plantearte eso, ¿no? Porque luego trabajo para coleccionables. Normalmente lo que es miniaturas, coleccionables y estas cosas, en general es freelance, ¿no? La mayoría de gente trabaja como freelance. Si te contratan, ¿sabes? Es porque ya tienes experiencia en el campo y eres súper bueno. Entonces, pues, gente como Daniel Bell o... no me acuerdo, bueno, otros que están por ahí, ¿sabes? Son gente súper buena. Entonces, a lo mejor te contratan ya para irte a una empresa a trabajar ahí, pues eso, las 8 horas al día haciendo eso. Pero luego, para esas empresas, gente que a lo mejor no está al nivel tan top o vive en otros países, trabaja como freelance, ¿no? Entonces, yo creo que no es de las cosas más fáciles dedicarte a coleccionables. No, pero bueno, nada es fácil tampoco, o sea, pero sí, yo creo que... No. Pero yo creo que estas piezas que son nuevas están muy chulas, la verdad. Sí, yo creo. Así que hombre... No, ya te digo que no puedo dar muchos consejos en ese campo. Pero bueno, que el nivel lo tienes. Yo creo que puedes vivir, ¿sabes? Pero tendrías que empezar a pillar algunos trabajos profesionales. Eso sería el primer paso, Javier. ¿Sabes? Porque creo que de lo que tienes aquí, no sé si lo has hecho para alguien o no. Pero me da la impresión de que es solo para tu portfolio. Entonces lo primero que tienes que hacer es conseguir un primer trabajo. Una vez consigas un primer trabajo y lo muestres, seguramente haya más gente que te salga para contratarte. Pues eso, Javier, que muy, muy buen trabajo. También Joaquín Cosio. A ver, sí, también tenía cosillas chulas. El panda lo he visto en Facebook. Sí, este también lo he visto. Y luego, antes de acabar con Javier, te diría también, Javier, que acabes más cosas. Si quieres ir a coleccionables y esto, ¿sabes? Ahora mismo me dices, quiero trabajar en coleccionables, pero el único modelo que veo completo en plan guapo sería el de Batman, ¿no? A pesar de los fallos que te he dicho. Pero el otro es un busto, está bien, el de Capitán América. Pero no hay un trabajo completo que yo diga, ¿sabes? Esto puede ser un coleccionable que te cagas, ¿no? Entonces... mira, por ejemplo, lo que hace Daniel Bell, ¿sabes? Mira sus modelos e intenta crearte un par de modelos similares a los suyos, ¿no? Intentando, buscando ese nivel de calidad, ¿no?, que él está metiendo. Y si haces un par de trabajos personales así, tendrás bastantes más posibilidades de conseguir curros. Porque, ¿sabes? Los trabajos que tienen, aparte de los dos últimos, el resto están como un poco inacabados, ¿no? Son esculturas o más concept, pero no están orientados directamente a lo que sería o miniaturas o coleccionables, ¿entiendes? Yo creo que ese te ayudaría más. Y ya está. Vale, Joaquín Cosio, que creo que también es de Uruguay. Ahí tenemos varios chicos de Uruguay. Vamos, un buen bonito país. Bueno, dice que ha estudiado, hago un resumen, que ha estudiado en un curso en CGMI, que es una, bueno, los que no la conozcáis, es una academia online bastante famosa. Buena. Sí. Y en un curso para películas, para personajes en películas y cinemáticas. Y dice que ha estado trabajando en un videojuego, pero que su objetivo laboral es una empresa AAA, conocer, aprender el pipeline. El pipeline se aprende en la empresa, esto no lo aprenderás nunca fuera, porque cada empresa tiene el suyo y es distinto. El workflow sí, el workflow más o menos son parecidos. Que es diferente lo que es el workflow del pipeline. Y entonces tiene muchas empresas como referencia, pero tiende hacia el realismo. Y entonces Joaquín tenía por aquí. A ver, se nota que has estudiado en CGMI, porque seguro que dan buenos
buenos cursos, buenos ejemplos. Pero, claro, lo que tú decías, ¿no? Que digamos que estudiaste el de cinemáticas, pero quieres apuntar a videojuegos. Pues lo decía por la malla y por la densidad, y eso es más de cinemática. Pero no entiendo, por ejemplo, en este Breakdown, que está chulo el resultado, pero no entiendo, por ejemplo, por qué enseñas este wireframe, que creo que debe ser del casco o del sombrero, imagino, y esta textura del sombrero, imagino, cuando creo que es lo menos, no sé, interesante, ¿no? Que me interesaría más ver la cara, quizá, ¿no? Que no el sombrero en sí. Pero bueno. Y vale. Este me gusta también, el ¿cómo se llamaba? El Iván Drago. ¡Drago! Quizá con textura ganaría, y el pelo, que he visto que sabes hacer bien, en el otro ganaría bastante. Yo creo que lo que es la anatomía mola bastante, y mola ver que sabes que tienes control de todo esto. Entonces eso es un poco lo que hemos comentado, ¿no? A lo largo de en otros portfolios, ¿no? Que eso es la base. Entonces nadie te va a contratar por lo básico. No. Entonces necesitas enseñar, si quieres trabajar en videojuegos, necesitas enseñar que puedes hacer un personaje de videojuegos. Un personaje entero. Es así de sencillo. Pero sí. Es que en tu portfolio no hay ni un personaje de videojuegos. No. Claro, hay esculturas, personajes de cinemáticos y de anuncios y cosas así, ¿no? Claro, es diferente Javier, que quiere hacer esculturas y figuras, que él no va a texturizar, ¿no? Con tal que la anatomía y todo lo demás, el personaje, el diseño esté y la pose esté chula, lo otro no se lo van a mirar. Entonces, ¿sabes? Es como el panda que has hecho, está muy guapo, pero no te va a dar un trabajo en videojuegos. No, te va a dar likes. Eso es. Entonces, ¿sabes? Si realmente quieres dedicarte a videojuegos, ¿sabes? Olvídate de hacer estas cosas y haz personajes para videojuegos. Es así. Lo guapo es que, ¿sabes? Los conocimientos ya los tienes. Entonces, es simplemente aplicarlos a lo que quieres trabajar. Sí, este quítalo porque también están muy a medias. Sí, el vampiro este es como muy básico, ¿no? Todo esto son como ejercicios básicos. Sí, no entiendo por qué enseñas las UVs, pues si no le has puesto textura, por ejemplo. Es, no sé, que sabes, todo el mundo sabemos. Bueno, hay diferentes técnicas para wrapear, pero hoy en día. Sí. Yo creo que tienes los conocimientos, ¿sabes? Te falta aplicarlos a lo que quieres conseguir. Y mira, con que te pongas ahora en serio y digas, vale, pues voy a dedicarme 2 meses y voy a hacer un personaje de videojuegos que te cagas. Sí. Solo eso, ¿eh? Bueno. Y quitas el resto y te dejas el personaje, tendrías más posibilidades de las que tienes ahora de conseguir trabajo en videojuegos. Sí, sí, la prisa mata. Bueno, aquí he visto, claro, que como dividís a veces los personajes en dos, pues por eso en uno a lo mejor tienes una cosa que quieres enseñar y en el otro... Eso no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque, por una cosa, porque yo lo estoy mirando porque... Pero es que un recruiter va a decir, este o este, va a tirar una moneda al aire y va a decir, va este. Y no va a mirar el otro. El otro no lo va a mirar. Es decir, ya lo he visto, ahora voy a mirar otro. Siempre que trabajáis en vuestro portfolio, ¿sabes? Tenéis que pensar en hacer las cosas fáciles para el que mira. O sea, tenéis que orientarle para que vea lo que queréis que vea. Si se lo hacéis difícil, ¿sabes? Automáticamente no va a funcionar. Y sobre todo pensar que tienen mucha prisa, porque hay 1000 personas seguramente aplicando para un puesto y van a toda hostia. Incluso hay gente que no directamente os va a mirar el lead artist o el lead character artist vuestro portfolio, sino que primero a lo mejor va a tener un filtro de una persona que a lo mejor no ni siquiera tiene nada que ver con el departamento de arte. Y va a decir, pues lo que más me gusta, a lo mejor le gustan, no sé,
No sí, sé. Porque no, normalmente están los de HR, los de HR, recursos humanos, perdón. Haciendo filtro, porque... Esos hacen filtro, ¿sabes? A ellos les dicen, pues buscamos más o menos algo de esto, ¿sabes? Y luego ellos hacen el primer filtro. Y ni siquiera, no son artistas 3D ni nada. Entonces no. Hacen el filtro y luego lo que filtren ellos llega al equipo, ¿no? Sí. Pues eso, lo que ha dicho Juan, totalmente de acuerdo, que ya tienes los conocimientos, sino simplemente es ahora es aplicarlos. En hacer un personaje entero ahí de cabo a rabo, bien hecho, que no te va a costar nada. Y con, si es para videojuegos, pues con las especificaciones técnicas más de videojuegos. Sí, eso es. ¿Sabes? Y muestra muy bien la topología, ¿sabes? Para que se vea que sabes hacerla. Y muestra las texturas, las UVs, pero de todo, ¿sabes? No de una parte. ¿Ok? Y hazlo optimizado, ¿sabes? Eso lo van a mirar mucho. Sobre todo si no has trabajado en videojuegos, van a intentar ver que realmente puedes hacer el trabajo. Y para eso te van a mirar muy bien la topología y cómo has abierto las UVs, cuántas UVs has hecho para el personaje, todo este tipo de cosas, ¿sabes? Hazlas bien. Juan Carlos, vale. Está, vale, hablo un poco de él también. Bueno, dice que es de México y que ha estudiado en la carrera de animación, pero que siempre ha querido hacer modelado y textura. Me enfoco principalmente en el contenido para videojuegos, desde ambientes a personajes de bajo poligonaje. También hago trabajo de textura, o sea que un poco de todo, y PBR, bueno. Me concentro siempre en la organización del contenido. Actualmente tengo 4 trabajos, pero oye, vas a tener que repartir. Profesor de universidad, de modelado. Y por último me dedico como freelance para otra empresa enfocada a la creación de contenido para videojuegos para clientes externos. Lamentablemente, como yo lo veo, no me es posible crear contenido nuevo para mi portfolio y eso muchas veces pone en duda mis capacidades con otras personas. Si soy siempre autodidacta buscando nueva información, pues, hombre, a ver, si realmente a lo mejor tienes 4 trabajos y no tienes tiempo para hacer nuevo portfolio, porque también estás ya bien, ¿no? Así. Entonces, sí. A lo mejor sí que tienes trabajo un poco viejo o no lo sé. Pero ¿qué es lo que le gustaría hacer él? A ver, es que lo tengo que leer rápido porque tenemos tiempo. No, a lo mejor solo quería. No dice que tenga un objetivo de cambiar o algo. No sé si está ahí Juan Carlos Horta. No dice que. O no lo estoy viendo. No pone en especial. ¿Estás aquí o no? Con nosotros. No. Bueno, a lo mejor solo quería una revisión. Ah, sí, está aquí. Juan Carlos, hola. Hola. ¿Qué tal? O sea, te molaría ser de Technical Artist. Technical Artist, pues... Le gustaría mejorar para tener más opciones de trabajo, ok. ¿Pero como modelador o como Technical Artist? Claro, es que esa es la cosa, ¿no? Porque son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, Technical Artist es no tiene prácticamente nada que ver con modelador. O sea, tienes que saber un poco de todo este rollo, pero realmente como Technical Artist no necesitas un portfolio de modelador con personajes o con escenarios, ¿sabes? Es como otro tipo de trabajo, ¿no? Sí. Además que en cada empresa también es distinto. Es un trabajo de estos... Como a veces el 3D Generalist, que es así un poco ambiguo a veces. Es difícil. Sí. Es difícil. Sí. Sí. Pues no sé qué decirte muy bien. Si quieres ser Technical Artist, en realidad, por ejemplo, yo os puedo decir que en muchas empresas se trata de desarrollar... tools y herramientas para que los modeladores puedan integrar en un engine las cosas más fácilmente o hacerle la vida más fácil a los modeladores.
Eso es lo no, que normalmente los technical artists son como un paso, por así decirlo, entre lo que son los artistas 3D y luego lo que va a ser el crear contenido para el motor. Sí, también conocen muy bien los shaders, cómo funciona el engine y cómo funcionan los shaders, que cada engine también es distinto, ¿no? Entonces tiene que ver, por un lado, con tener ciertas habilidades artísticas, de saber qué es lo que busca el equipo artístico y entenderlo, pero luego va a ser mucha más habilidad de poder programar las cosas que te están pidiendo, ¿no? Sí, pero que tienes gusto por las puertas, porque se ven las tres entradas con puertas, pues son diferentes, ya lo sé, pero te diría que te decidieras un poco, porque te veo como, o a lo mejor quieres hacer un poco de todo, ¿no? Que también es factible y es totalmente viable. No todo el mundo tiene que trabajar en triple A, y no porque sea ni mejor ni peor, simplemente porque tiene que haber de todo y diferentes, y incluso empresas pequeñas que son mejores a veces a la hora de trabajar que triple A, ¿no? Así que, bueno, veo que dominas todo lo que es técnica, así que lo dominas, porque veo, bueno, he visto en algunos modelos breakdowns, creo que era este, no sé cuál era, de todas las fases, del modelado, texturizado, wrapping, baking. Sí, veis cómo hace un breakdown de texturas. Y quizá me gustan más algunas cosas de hard. Bueno, tienes un poco de todo, sí. Sí, mira, Juan Carlos, yo siendo sincero, ¿sabes? El problema que veo es que tu portfolio, si quieres que te contraten en un estudio mejor o en otro tipo de juego más avanzado de lo que estés haciendo ahora o lo que sea, ¿sabes? El problema de tu portfolio es que no está dando pautas de que puedas hacer grandes cosas, ¿no? Es un portfolio muy, muy básico y muy pequeño. Y tu portfolio eres tú, por así decirlo. Entonces, si no eres capaz de mostrar a otro estudio lo que puedes hacer en tu portfolio, no lo pueden saber. O sea, no pueden saber de lo que eres capaz, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que tomar una decisión de decir, pues voy a renunciar a uno o a dos de mis cuatro trabajos para tener tiempo para elaborar un portfolio mejor. Sí. Eso es lo que yo te diría, ¿no? Porque ahora mismo con tu portfolio, pues a lo mejor en pequeños estudios o en cosas así, pero supongo que es un poco lo que estás trabajando ahora y quieres cambiar. Entonces, si quieres subir a un nivel superior, sin duda vas a tener que trabajar en tus habilidades y crear un portfolio acorde a lo que quieres conseguir. No hay más. Sí, y bueno, el tema de optimización que hablabas, por ejemplo, este modelo que veo que es bastante nuevo, le falta bastante de optimización. Tiene una densidad de malla que para videojuegos no hace falta. Veo algunas partes optimizadas, pero yo creo que aún le faltaría un poco. Veo una mezcla entre estilos de topología de animación con estilos de topología de videojuegos. Por ejemplo, en algunos sitios sí que tiene cosas que veo que están bien de videojuegos, pero por ejemplo en las patas yo no creo que tenga necesidad de esta densidad de polígonos en algunas partes. No, tiene demasiados. Y más para un modelo que es con el estilo cartoon, ¿no? Que no hace falta que tenga esta densidad. Tutoriales de optimización, no lo sé yo. No sé si existen, habrán. Yo hago, pero no sé, a ver si algún día me animo a fuera del curso a publicar alguno. Vale, Pablo Vargas, creo que estaba, a ver. Sí, yo, Pablo, creo que supongo que debes estar empezando y tal, y no es que esté mal o bien, pero creo que es demasiado poco para llamarle portfolio aún. Vamos a ver, Pablo, tienes tres cosillas y poco desarrolladas, solo
como si fueran un poco prácticas. El dragón, el tipo de dinosaurio este está bien, pero os quedáis como mucho, bueno, es como dices, un ejercicio, ¿no? Para empezar. Entonces, como ejercicio para empezar, pues está bien, pero no lo llamaría que es un portfolio. No, no llega a ser un portfolio. No, es más, ¿sabes? Como trabajo de estudiante, ¿no? De que estás aprendiendo. Lo cual está muy bien, pero sí, no te sirve para conseguir trabajo. No, son ejercicios aún básicos. Es como estoy aprendiendo y es guay porque puedes enseñar tus cosas y si alguien las ve y te puede comentar y ayudar, pues muy bien. Pero no, no te va a servir para trabajar en este punto. Sí, y luego a veces os contradecís un poco porque es normal que no tengáis las cosas muy claras, pero cuando hablas de ti dices que amas todos los estilos y ramas del 3D, pero me inclino por el cartoon y el hiperrealismo. O sea, dos ramas totalmente opuestas. Son los opuestos. Así que, bueno, no hay que decidirlo ahora, pero hay que irse. Sí, y luego, ¿sabes? Porque lo comentaban antes en los comentarios, ¿no? Que a veces es difícil, creo que decía Kites, saber qué es lo que te gusta. Digo, y eso es normal. O sea, igual no lo sabes hasta que cumples tantos años. O a lo mejor empiezas haciendo una cosa, pero luego te gusta otra y cambias. Entonces, vamos evolucionando. Entonces, yo lo que siempre digo, ¿sabes? Intenta hacer lo que te vaya gustando en el momento y por donde te vaya guiando, ¿sabes? Tu ser, ¿no? Por así decirlo. Y eso llegará a un punto que seguramente llegues y digas, ¡buah! Lo he encontrado, esto es. Este es mi rollo. O sea, esto es lo que voy a hacer. Porque yo antes de pensar, voy a ser el character artist, yo he hecho de todo. He hecho animación. Hubo una época, ¿sabes? Que yo quería ser animador. Y estuve estudiando animación, ¿sabes? Y me leía unos tochos así de animación que sacaron de Animation Mentor, sí, y cosas de estas, y estudiaba eso porque me flipaba y aprendí a animar un montón. Pero luego dije, pues esto de ZBrush me gusta y tal. Entonces, ¿sabes? Muchas veces no sabes lo que quieres, pero entonces, ¿sabes? Tampoco puedes decir, no, yo es que quiero trabajar en AAA haciendo no sé qué, si ni siquiera sabes lo que te gusta, ¿no? Entonces, ir buscando tu línea e ir disfrutando de este proceso de que es la vida del 3D, ¿no? Por así decirlo. Y eso mismo te va a ir guiando, ¿sabes? Y poco a poco irás encontrando hacia dónde te está tirando, ¿no? Hacia dónde estás más orientado. Y te puede llevar un año, hay gente que lo sabe con 20 años y dice, esto es lo mío y ya está. Y hay gente que le llega a los... ¿Sabes? Yo empezaba a hacer esto de los personajes y ya tenía 30... No sé, ¿cuándo entré aquí? Con 33 años o así. Empecé a trabajar en videojuegos por primera vez. Pero nunca se sabe, ¿no? Es poco a poco ir mirando. Sí. Bueno, y por ejemplo, hay varios modeladores que habían sido animadores. Ahora, el otro día vi... ¿Quién era? No me acuerdo. Y, bueno, pero es conocimiento que también te sirve, ¿eh? Porque todo sirve, sí. Todo suma, ¿no? Por ejemplo, a ti se te nota, ¿no? A lo mejor en las poses que son dinámicas y tal. Eso te habrá ayudado, sí, la animación, claro, un poco. Igual iluminación, ¿sabes? Digo, a mí me gusta mucho iluminar o mucho, ¿sabes? Entonces, al final, todo lo que has hecho a lo largo de la vida, incluso cosas que ni siquiera tienen que hacer con el 3D, va a influir en tu forma de crear cosas. O sea, que al final todo suma. Vale. Entonces, se está poniendo filosófico ya. Sí. Sí, está Gerardo, ahora Starna. Creo que estaba también comentado, había yo hablado con él alguna vez, creo. Y... bueno, dice que había estudiado en Aula Temática de Valencia, que la conozco de oídas también, terminando hace más o menos un año. Y bueno, la escuela, esto está bien, la escuela, como muchísimas otras, nos prometió bolsa de trabajo, ¿vale? Otro más. Mentirosos. Otra más. Sí, sí, sí. Creo que Aula Temática fue la... No sé si había... Corrígeme, Gerardo, si me estoy equivocando, los que me oigáis. Hubo una escuela de Valencia que la llevaba un hombre que acabó siendo... bueno, acabó llevándose un dinero de la escuela y acabó... Bueno, no voy a entrar en ese tema. No sé si era esta, creo que era una de Valencia. Bueno, total, que tuve algún profesor. Siempre encuentras algún profesor bueno. Evidentemente, no significa que la escuela, por muy mala que sea la escuela, a veces te encuentras algo bueno. Y solo tuvimos 3 semanas de clase de ZBrush. Bueno, es curioso porque durante un workflow,
O sea, muchas escuelas que yo conozco están orientadas a que el 90% de las clases se dan en Maya o en Max o en otro programa, pero programa típico de 3D, cuando en el workflow diario de un modelador de personajes, el Maya, o por lo menos el mío, el Maya o el Max es, representa como mucho el 20%, como mucho. Y entonces, ¿cómo puede ser ese desfase? Cuando el ZBrush a lo mejor representa el 40-50%, Maya Max 20 y el resto el 30. Eso es porque las escuelas que hay realmente no les interesa o no hacen caso del workflow real, no están conectadas con lo que es la realidad. No saben lo que se hace. No saben ni cómo se hace un juego. Bueno. Total, que la situación de no conseguir trabajo, bueno, pues esto crea estas frustraciones que provocan que no esté conectado el mundo de la enseñanza con el mundo laboral, de buscar trabajo. No que has llegado a pensar que no vales para esto, esto es muy relativo, no te desanimes. Y todo el mundo vale si realmente lo que quiere le pone disciplina y trabajo y horas. Eso es, al final es cuestión de horas, no tiene nada que ver con otra cosa. Sí, mi idea es irme de España, sí o sí, a la larga o a la corta, irme a Estados Unidos a vivir y trabajar. Me salen muchas dudas diariamente sobre, por ejemplo, en qué estilo me tengo que definir, si es realista, hard surface, cartoon, environments, etcétera. Aunque no me he decidido mucho y a lo mejor con vuestro feedback lo consigo, esperemos. También tengo la duda de si realmente me tengo que meter en texturizado. Pues sí, realmente lo que veo que a primera vista lo que le falta a tu portfolio es texturas y decidirte un poco, porque como dices, te veo que no sabes para dónde tirar. Vale, sí, sobre todo, perdón, lo mismo de que antes, modelos acabados quiere decir todo el proceso, desde el modelado en alta hasta la retopo, pasando por las texturas, aunque luego a lo mejor en la empresa que te toque no vayas a texturizar, pero necesitas demostrar que sabes y que tienes gusto para hacerlo. Yo lo que veo es que sabes modelar. En tu portfolio, ¿sabes? O sea, me dice que sabes modelar, ¿sabes? Y que estás empezando a manejar ZBrush, pero está claro que con todo el de anatomía y de todas estas cosas todavía no te has metido, ¿no? Entonces, básicamente veo que has empezado a utilizar ZBrush, pero no te has centrado en aprender ni anatomía, ni proporciones, ni nada de esto. Pero modelar sí que lo controlas más, supongo porque le has metido más horas. Entonces, la cosa es que tú mismo vayas viendo, ¿sabes? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿No? Porque si dices, no, a mí modelar me encanta. Entonces yo te diría, pues, te va a resultar más fácil encontrar un trabajo como modelador que como artista de personajes en este momento. Porque en este momento, para hacer personajes, ¿sabes? No tienes portfolio. Sí, otra vez no veo. No veo mallas, no veo texturas. Eso. Renders muchos. Bueno, algunos. Pero por ejemplo, los modelos. Perdón. De las casas estas del principio. Están muy chulos. Entonces, lo que yo te recomendaría es. Si te mola este rollo, lo primero. Si te gusta hacer este tipo de cosas. Que a mí me encanta. Podrías texturarlas. Exacto. Podrías hacerle unas buenas texturas, una buena iluminación y hacer una escena súper chula. Y con estas dos casitas que tienes, en plan con unas buenas texturas, una buena iluminación, y el modelo este de la moto futurista, podrías hacer lo mismo. Lo podrías también texturar, hacerle la topología y demás, y pulirlo, ¿sabes? Y finalizarlo. Y esos tres modelos te darían posibilidades, no te digo que vayas a conseguir trabajo, pero sí que te darían posibilidades de entrar en algún estudio. Sí, además en esta casa, por ejemplo, que tienes aquí el concept, ya que está muy chulo, cálcalo, tío. Incluso el tiro de cámara, hazlo más parecido. El tiro de cámara, el suelo con la hierba, puedes hacerlo todo. Sí, lo puedes hacer en 3D y te quedaría chulísimo, tío. Sí, le falta un poco seguir las curvas un poco más. No está tan cartoonizada sí. La suya. Pero bueno, está bastante bien, ¿sabes? Pero bueno, yo tampoco la mitad del,
de la gracia de este modelo es la textura, yo creo. Al menos sí. O más de la mitad. Sin duda. Sí, sí. O sea, así es, como estás, ¿sabes? Si la texturita es guapa y la pones en plan súper chula, te daría muchas posibilidades de empezar a, por lo menos a que te contacten algunos recruiters para, por lo menos para tener algunas entrevistas, seguramente sería más factible que tal y como está el portfolio ahora. Sí, os recomiendo, yo por lo menos no soy muy experto en environments, aunque he hecho bastantes y de props, pero hace ya mucho tiempo. Os recomiendo que sigáis un poco, si os gusta este estilo, hay una entrevista de Michel Vicente, no sé si lo conocéis, es bastante conocido, se llama, tiene el sobrenombre de Orp, incluso tiene pinceles que llevan su nombre que todo el mundo usa. Es un artista muy bueno, os lo pongo aquí, de Blizzard, que además hace un poco de todo. Seguramente lo conocéis. Pues él tiene una entrevista en internet, si lo ponéis en YouTube, y da consejos sobre cómo buscar. Mira, aquí me sale. Trabajo en... Salut, aujourd'hui je vais vous montrer. Si ponéis Michel Vicente o Michael Vicente, porque se lo habrán... Es francés, se lo habrán cambiado el nombre. Pero enseña un poco cómo buscar trabajo en este tipo de... Y él tiene un portfolio brutal. Todo es así estilizado y tal. Y tiene muchas menos cosas de las que pensaba, porque tenía este chico tiene un montón de cosas. Se lo habrá limpiado. Sí, lo habrá limpiado, como hacemos todo. Y tiene incluso personajes y todo estilizados. Y es un chico que enseña también las cosillas que hace. Y tiene sus pinceles gratis, que son una pasada. Está trabajando ahora en Heroes of the Storm. Sí, yo creo que tengo unos cuantos. Sí, sí, el orbe, el normal, lo tiene todo el mundo. Ese. Pero tiene un estilo súper chulo y como texturiza también. Y creo que en algunos tendrá algún making of, seguramente. Tiene tutoriales, seguro, por algún lado. Está bueno. Gerardo, porque Gerardo ha escrito aquí, dice... en el tema de personajes me meteré más en tema de anatomía y tal. Entonces, lo único que te digo yo, ¿sabes? Si vas a aprender anatomía, eso te va a llevar tiempo. Entonces, no sé tu situación personal, pero si tú dices, yo quiero conseguir trabajo lo antes posible, me centraría en hacer lo que te hemos comentado con las casas y con los objetos y dedicarte a eso si te gusta eso. Si quieres hacer personajes, olvídate de texturar las casas y céntrate solo en personajes, en hacer anatomía y todo esto. Porque aprender solo una de las dos cosas que te decimos ya te va a llevar tiempo, ¿sabes? O sea, y tiempo me refiero a calcula de un año a dos, tres. Sí, entonces, sí, si hace las dos cosas a la vez, multiplica el tiempo por dos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Tenlo en cuenta eso. Sí, sí. Si tienes curro y puedes ir haciendo pues a ratos libres, sobre todo es que es... otra cosa, quien piense que cuando tenga curro ya está, ya no tiene que, ya se puede sentar de brazos. Esta no es su profesión, ya se lo digo. Porque incluso en el curro más pequeño, pues nadie te va a garantizar tu puesto. No. O sea, aprende siempre y esté siempre aprendiendo y buscando. Esto es un sin parar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tengo a Fran Ramírez, que como había estudiado, le había dado yo algo de clases, aunque casi todo su portfolio... Bueno, Gerardo, espero que te haya ayudado, aunque me dice Gerardo... Ay, perdón, me dice Fran que... que ha descubierto la vocación a los 35 años, pero bueno, eso tampoco tiene por qué ser un problema. No. Que ha trabajado en una empresa que se dedicaba a soluciones empresariales y experiencias VR y IRA durante unos años. Y estoy actualmente buscando trabajo como junior, y aunque mi portfolio hoy por hoy es bastante generalista, me gustaría acabar dedicándome al dressing de escenas, de props y environment. Dressing de escenas. Vale, pues... Sí, un prop artist, ¿no? Sí. Un environment artist. Vale. Si quieres hacer eso, lo primero es que te quites los personajes de portfolio. Sí. Y que dediques ese tiempo de hacer esos personajes a hacer props.
sí. Y escenas. Sí, 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 sí. Porque de hecho, ¿sabes? Es lo que menos tiene, ¿no? Sí. Mira, de set dressing y de escena y de props, voy a recomendar también a un amigo mío, aquí parezco, que es un chaval bastante joven, que he trabajado con él en cine, y tiene modelos gratis que os podéis bajar e intentar imitarlos como los hace él, porque tiene una limpieza de malla, son de VFX, no son de videojuegos, ¿vale? O sea que están enfocados al sub-D, pero acaba de inaugurar su web. Y está muy chula y tiene cosas que podéis bajar y ver cómo las hace. Para el... vale. Se llama Albert Weiss, ¿vale? Y tiene una sección en su web donde tiene, pues, aparte de su trabajo, que está genial. ¿Vale? Es como él, es un poco discípulo de... José María, ¿se llama? Creo que Linares. Linares, sí, Linares, exacto. Sí. Que también podéis mirar su web, que está cojonuda, y sus trabajos. Pero bueno, no sé si tiene cosas para mirar, de tutoriales, historias así, la verdad. Sí, porque la presentación que tiene es como la de Linares, ¿verdad? Sí, 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 porque él es como un poco fan suyo también. Y tiene aquí en Educational tiene varios assets que creo que os podéis bajar y ver cómo están hechos. Es en producción modo de eso. Sí. Y seguro que podéis ver el flow de Maya, cómo está hecho, que está muy chulo. Todo. Esto es Maya puro y duro, ¿eh? Aquí. Nada. Sí. Modelado tradicional. Sí. Pero bueno, que props se pueden hacer con ZBrush, pero también con Maya, con lo que quieras. Sí, sí. Al final son dos habilidades complementarias, yo creo, hoy en día. Sí, sí. Al final sí, él funciona porque lo hace rápido, porque si no, no estaría trabajando. Yo muchas veces hago eso. Cuando voy a modelar algo hard surface, normalmente lo hago en Max y luego me lo llevo a ZBrush. Sí, sí, sí. Yo intento últimamente hacer más lo posible en ZBrush, pero depende, sí, depende, según la complejidad. Depende del sí, depende del modelo. Vas cambiando. Y bueno, Juan Pitiu, que también creo que es uruguayo, me pidió que le diéramos una opinión, pero él ya tiene un portfolio muy muy chulo y no creo que necesite nuestro consejo aquí. Y también creo que se dedica al mundo de las figuras, parece. Y ya le dije que, bueno, que no se lo iba a dar porque no le hace falta, que lo iba a mencionar porque está muy chulo el portfolio en cuanto a tema figuras, ¿no? Seguro que incluso algunas ya las habréis visto. Así que no, nada, que sigas haciendo cosillas chulas, Juan. Un segundo, Oscar, antes de pasar a Juan Pildu. Porque pregunta Fran, pues eso, que empezó a trabajar en ello, pero ha visto que en Environment se usa mucho designer y apenas se modela. Y a mí lo que me gusta es modelar. ¿Qué me aconsejáis? Que pille algo de experiencia con designer, ¿no? Pues hombre, podéis... Puedes ser solo modelador. Lo que pasa es que si solo quieres ser modelador, ¿sabes? Tienes que ser súper bueno, ¿no? Tienes que ser como esta gente que estaba diciendo Oscar. Entonces los modelos que tienes que hacer tienen que ser muy muy complejos y muy muy bien hechos, súper limpios. Entonces, y si tienes esa calidad, puedes ser solo modelador. Sí. ¿Sabes? Porque la cosa de cuando vas a algo súper específico, ¿no? Dices, no, yo solo modelo, porque es lo que me gusta. Entonces tienes que demostrar que es que eres el amo modelando, ¿no? Y entonces puedes trabajar de eso. Pero si solo eres un poco bueno modelando, es más difícil. Entonces, si solo eres un poco bueno modelando, pero además sabes texturar y sabes usar designer y dejar unos renders súper guapos, te abriría muchas más puertas sin tener que ser el mejor de los mejores modelando, ¿no? Sí. Entonces ahí ya es un poco el balance que tú quieras hacer de eso. Sí, en este caso, a ver, yo, por ejemplo, el chico que os he puesto yo, Albert, si veis, no texturiza nada, pero claro, tiene unos modelos súper chulos de Hard Surface. Eso es, entonces son súper detallados, súper currados, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Tus habilidades de modelo son impresionantes y puedes dedicarte solo a eso porque eres el
peamo, ¿no? Por así decirlo. Pero es jugarte también todo a una sola carta. Si no, te sale, si no te sale bien, te estás haciendo un abanico mucho más pequeño. Entonces. Claro. Es mucho más, ¿sabes? Tienes que ser muy, 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 muy bueno. ¿Sabes? De, o sea, del top, top. Si quieres trabajar solo de una cosa. Entonces, yo, mi recomendación, al menos ahora, sería que también aprendas designer y aprendas a texturar los objetos que hagas. Y eso te abrirá el abanico de posibilidades bastante más. Y él está en VFX, que suelen haber departamentos más especializados en texturizado. Mm-hmm. En videojuegos, yo creo que environments les toca texturizar sí o sí. Normalmente, no siempre, pero... Environments, además, yo creo que hacen un huevo de cosas. Desde modelar props para vestir la escena a crear lo que es el environment en sí, tiene luego que usar designer para crear las texturas tileables y todo este rollo. Yo creo que hacen un poco todo el proceso. Claro, porque si te puedes ahorrar geometría, pues... Puedes ahorrar gente, cuesta menos. sí, aparte si algo va por textura, pues si lo puedes tilear, pues guay. Sí. Entonces, ¿sabes? Environment hoy en día es, por un lado, saber modelar, pero por otro lado, sabes, tener también esas habilidades técnicas con designer y también saber cómo implementar todas esas técnicas en el motor. Yo creo que es una habilidad muy importante para eso. Sí. Pues eso, que Juan, están muy chulos los modelos. Juan Pitluck. Pitluck. Sí, tío. Son muy pros. Así que nada, yo creo que es cuestión de que ya, bueno, ya creo que ya te lo comenté, de que vayas haciendo y ya te saldrá más clientes seguro. Sí, la verdad que está muy bien, tío. Las poses son súper dinámicas, las presentaciones son espectaculares. Uh-huh. El Thor, yo creo que ya te lo comenté incluso aquí en el PlayStation o en algún sitio, en Facebook. ¿Sabes? Pero me encanta la pose que tiene. Sí. En general, ¿sabes? Es que tampoco hay mucha cosa que... No. Todo bien. Para decir... Bueno, claro, luego, claro, si quieres, yo qué sé, hacer un grassetti, pues ya. Sí, más. Bueno, es practicar. Luego, ¿sabes? He estado pasando para el final y, por ejemplo, los últimos modelos que tienes no están a la calidad de los que estás haciendo ahora. Entonces yo los quitaría, ¿no? Este dices. El Shocker 1.7, no, es el último, el amarillo. Sí, este también, sí, es verdad. Además, entonces, ¿sabes? La calidad de anatomía y de todo, y en general de todos, es no está al nivel que los últimos. Entonces, quítalo. De hecho, tiene las piernas están muy feas. Un par de fallos anatómicos. Incluso el Batman este, de Royal Selangor de Celine. El Batman es raro, este Batman. Es tiene las proporciones, está como alargado. Es como si estuviera estirado hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿sabes? A mí al menos no me convencen las proporciones de este Batman. No, entonces, pero yo lo quitaría también. Lo guay es que es, no sé si es para DC lo has hecho, entonces eso está bien porque demuestras que has trabajado para DC por un lado, pero no está al nivel de los trabajos que haces ahora, ¿no? Sí, a ver cuál sería el último, este a lo mejor, ¿no? El de Ant-Man y la avispa. Luego yo creo que necesitas trabajar más la anatomía facial en los personajes. En general los cuerpos y todo eso me mola un montón, las poses y los músculos están funcionando bastante guapo, pero las caras se quedan un poco falsas, quedan muy, muy de poser. La de Thor me gusta. La de Thor tiene más... Y la del Green Arrow este también está guapa. Sí, porque además tiene un estilo más cómic, ¿no? Quizás. Pero, por ejemplo, la de Aquaman, la cara es como... No acaba de funcionar. Para mi gusto, ¿eh? Sí, además la de Thor es muy Buscema. Tiene ese estilo Buscema que mola. Sí. Por ejemplo, el amarillo, el Doctor Fate, también está muy guay, pero también es porque no tiene cara. Entonces yo creo que las caras más cuando tires a realista necesitan más trabajo. O sea, no, yo miraría lo que hace Daniel Bell, porque Daniel Bell son caras así como más exageradas y las facciones que quedan para la impresión quedan súper guapas. Entonces en el Thor que has hecho, ¿sabes? Funciona como súper chulo por eso, porque está como más exagerado todo y le da más ese rollo heroico y es un poco lo que le falta a las otras, que son como un poco más realistas pero muy planas al mismo tiempo, ¿no? No tienen la misma fuerza y expresividad. Sí.
Pero bueno, hilando muy fino, ¿eh? También. Que, sí, sí, esto ya sabéis, yendo a... por decir algo. Sí. Aquí tenemos para todos, tío. Vale, pues nada, con esto yo creo que hemos acabado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Queréis decir algo? Están aquí comentando, están hablando de cosas controversiales. Mm-hmm. Bueno, ahora os podéis, bueno, podéis quedar a gusto también. A ver. Coger encargos de figuras para Marvel, ¿sabes? Esto que suelen hacer las empresas chinas. Yo creo que legalmente no sería un problema para ti como el escultor de las figuras. Podría ser un problema para la empresa que lo hace y que te ha contratado a ti, pero no te debería afectar. Yo sin saber nada de legalidad, ni de leyes ni eso, pero lo que yo creo. Como, a ti como modelador, como escultor de la figura, no sería un problema legalmente. Pero si supusiese un problema, sería para la persona que te ha contratado. Uh-huh. Pienso yo. Pero es un problema moral, en cierto sentido, tuyo, ¿no? Sabes que es algo ilegal y tú aceptas hacerlo. Entonces, igual legalmente no te pueden hacer nada, pero moralmente, sabes, es una falta tuya, ¿no? Sabes que es algo ilegal. Sí. Bueno, no sé por dónde me sale el chat. ¿Tú no ves el chat o qué? No, es que me salta, tío, me salta. Yo lo estoy viendo en YouTube aquí. Ya, pero si yo pongo YouTube, entonces se va a acoplar. O claro, sea, a la mierda todo. A ver, debería poderlo ver. Lo siento, Arcaiz dice que le hemos dejado en crisis existencial. Hay que sufrir, tío, hay que sufrir para evolucionar. Sí. La autocomplacencia es lo peor que puedes tener. Eso mata, tío. ¿Webs para buscar curro? No sé. ArtStation. Sí, ArtStation. ArtStation, todas las empresas ponen ahí en ArtStation hoy en día. Y luego a nivel de España está Stratos, pero todos los curros de Stratos son basura. Stratos, sí, hace tiempo que no lo miro. Yo tampoco, pero antes era como buscamos modelador 3D y le vamos a pagar 50 euros. Uf, hombre, todo el mundo tiene que empezar también, hay que empezar. No puedes empezar cobrando. Pero mal rollo me daba ese sitio. Y hombre, yo algún curro habré pillado de Stratos, la verdad. No, sí, todos hemos pillado curros. Sí. Pues me trae malos recuerdos. Sí, pero las empresas españolas son, yo creo que es donde más se anuncian. Madre. Y luego LinkedIn, tener contactos, buscar, o sea, tener gente con la que ya has trabajado, compañeros. Siempre. Mira, sinceramente, ¿sabes? Si tú tienes un portfolio guapo, los trabajos te van a venir solos. Eso es así. Entonces, más que decir dónde busco trabajo, ¿sabes? O sea, haz un portfolio guapo. Cuando tengas un portfolio guapo, y sabes, cada vez que pongas un proyecto estés en trending en ArtStation, sabes, automáticamente con eso, solo con eso, te van a salir trabajos. Queremos más. Sí, la verdad es que creo que mucha gente se habrá quedado sin poder, porque yo puse un límite de 20, porque yo no sé cuántos hemos hecho por ahí, 15, 20. Pues es que llevamos un buen rato, lo siento, pero es que no podemos estar tampoco toda la noche. Pero bueno, intentaremos en un futuro. Sí, ya lo haremos más adelante, futuro, otra vez. Sí. Las cosas siempre son entretenidas. Miraros el canal de Juan también, que tiene tutoriales muy chulos. Ya lo conocéis. No hace falta que lo diga, supongo. Luego lo pondré en la descripción igualmente cuando gracias, esto, pero ya sabéis que tiene tutoriales muy chulos. Sí, 3 horas casi. No está mal. Está bien, ¿no? No está mal. Es curioso, se nota hasta en la voz, ¿sabes? Se te queda la garganta como seca, ¿verdad? Sí, ya no me queda cerveza. Muy bien. Pues nada, chicos, un placer y espero haberos... que os hayamos ayudado entre los dos. Mucho, y sobre todo mucho ánimo, ¿no? Porque esto es una carrera de larga distancia, ¿no? Entonces, muchas veces que es trabajo ya,
lo que tienes que hacer es centrarte en tu portfolio y en mejorar tú cada día. Y cuando estés preparado, sabes, cuando tu portfolio sea bueno, el trabajo va a venir. Entonces tú céntrate en mejorar tú y el trabajo te vendrá solo. Sí. Si te centras, si tu mente está solo pensando en tengo que hacer esto para trabajar y poniéndote esta presión, lo primero es que no vas a disfrutar lo que estás haciendo y eso va a influir en que tu trabajo sea de peor calidad porque vas a intentar hacerlo más rápido. O sea, en vez de disfrutarlo y decir, guau, lo voy a dejar súper guapo y levantarte ilusionado por hacerlo o acostarte a las 4 de la mañana, pero disfrutando. Entonces, centraros en un buen portfolio te dará trabajo, ¿sabes? Y una vez, ¿sabes?, ya tienes eso, puedes trabajar en cualquier lado. Sí, los que sois más jovencillos que os podéis acostar a las tantas y luego estáis fresquitos. Esto lo tenéis... Eso es. Bueno, y no dejéis de hacer portfolio nunca, porque aunque estéis trabajando, además que hay muchas empresas que algunas nos dejan publicar lo que estáis haciendo. Portfolio que significa aprender y mejorar y seguir haciendo cosas. No, yo no creo que haya nadie, incluso los más bestias como Chris Costa, por decir alguno, sigue haciendo portfolio. Yo le veo que todo, siempre está publicando cosas. Hombre, tendrán épocas en las que estará más liado, pero es que incluso gente que está en el top del top siguen haciendo su portfolio. ¿Por qué? Porque es algo que no te cuesta, porque es tú lo que te gusta. Eso es. Y a ver, en vez de estar viendo series de Netflix todo el día, haces 3D. Sí, a veces en el trabajo tampoco te está gustando lo que estás haciendo del todo. A nadie le gusta siempre lo que hace en el trabajo. O sea que... Yo siempre estoy haciendo movidas. Aparte de cuando estaba en la empresa, luego, ¿sabes?, a la noche siempre hago cosas, sin parar. Sí. No por obligación de decir, es que si no me voy a quedar sin trabajo, sino porque es que es lo que me mola. Me mola hacer cosas. Y en el trabajo haces cosas, pero a veces haces cosas que te flipas, pero otras veces haces cosas que, bueno, son un rollo o no te flipa tanto. Entonces luego tienes tú como artista la necesidad de crear las cosas que tú quieres crear, ¿no? Al menos eso me pasa a mí. Y yo tengo un huevo de hijos, o sea que si yo puedo meterme ahí hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque estoy haciendo mis movidas, todo el mundo puede. O sea que excusas las justas. Sí, imagínate, si Juan puede, cualquiera puede. Si yo puedo, todos podemos, tíos. Pues muy bien, ¿no? Vale, pues un placer, tío, gracias Juan por estar aquí. Y dedicar tu tiempo. Un gusto estar contigo un rato, tío, y con toda esta gente. Así que un placer, majetes. Y buenas fiestas a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y buen año nuevo! Nos vemos. Hasta luego.